Bienvenidos al Podcast Motorland número 253, mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Matías Ferreira, el Negro Carmona que lo tenemos de vuelta, Beck López desde México y el Comendatore Diego Luciano. ¿Cómo andás, Divito? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días a aquellos que nos escuchan el día de mañana. Acá andamos, Andy. Hoy se cumplen, desgraciadamente, ¿no? Siete años desde que nos dejó Florian González, este, nos dejaba un 15 de junio, un día como hoy. Así que, bueno, nada, ¿qué, qué decide Don Pepe, no? Este, tuve la suerte y el privilegio de conocerlo en los comienzos de lo que fue en su momento F1 LAT, que luego fue este, Motor LAT, ¿no? Por otras razones. Y, y bueno, me hubiese gustado tenerlo hoy en día este, para que nos cuente millones de anécdotas y millones de cosas, ¿no? Que, que, qué lindo y qué placentero ese ha sido, Andrés. Pero bueno, tuve la suerte con Matías de sacarnos y retratar un par de fotos este, en el comienzo de todo, ¿no, Mati? Quieras o no, creo que fue el comienzo de, de toda esta aventura, pero siempre se encontraba en el Modera, donde nos reuníamos a tomar un café y desayunar. Este, y siempre estaba almorzando, que no se perdía un almuerzo ahí, inclusive tomando café, ¿no, Mati? Así es, correcto. La verdad que para nosotros, primero buenas tardes, buenas noches a todos. Este... Sí, fue así. Eh, fue un placer conocerlo, fue un placer sacarnos fotos con él, charlar con él, cruzamos un par de palabras de cómo veía la Ferrari y el equipo y demás. y Un recuerdo que nos vamos a llevar siempre, fue muy lindo. Fraglán es parte de la historia de, de la Fórmula 1 y más de Ferrari, ¿no? Eh, tal cual, tal cual. Así que bueno, eh, así que bueno, Andrés, eh, arrancamos con... Tenemos la verdad que tenemos bastante cosas para hablar hoy, ¿no? Porque, quieras o no, si bien no arrancó la Fórmula 1 y ya nos queda poquito, nos queda muy poco menos de tres semanas, no queda, no sé si dos semanas o, o un poquito más de dos semanas. Este, creo que hay noticias interesantes, ¿no? Eh, empezar a numerar que, por ejemplo, Racing Point prepara el reinicio de la temporada, así como fue lo que hizo Mercedes, este, un día de filmación en Silverstone también, con el RP20, el día 17, ¿no? Este, serán dos días de filmación y eh, también a antes de 100 kilómetros con neumáticos especiales. Después tenemos que la Comisión de Mujeres de Motorsport y FIA y, la, y Ferrari lanzaron este, un nuevo proyecto destinado a identificar eh, mujeres, chicas, entre 12 y 16 años de todo el mundo y ayudarlas a desarrollar una carrera profesional de motorsport, lo cual es muy buena iniciativa. Después tenemos también este, lo que son los neumáticos Pirelli para las ocho primeras carreras, que serán los mismos compuestos, pero este, la dos de Austria es diferente y cada una de Silverstone también será diferente. Después tenemos un nuevo calendario que, si bien lo tenemos aprobado, hay otros que están sumándose, hay conversaciones inclusive. Ter sería un, cam un calendario que terminaría en Bahrein con dos grandes premios y de esto también eh, hay mucha info eh, en las redes sociales que la gente se expresó porque sería un tipo óvalo, Matías, por lo que se viene hablando en Bahrein, una de las carreras, ¿no? Sí, podría ser una, una de las carreras más cortas del, del calendario histórico de la Fórmula 1. Podría durar menos de un minuto la vuelta. Es eh, increíble, la verdad es increíble. que es increíble. El circuito, a ver, toma la recta de... es el perimetral, Bahrein y Abu Dhabi son los únicos circuitos que todas sus variantes tienen este la calificación o, o el nivel 1 de FIA para que es el, el único que se puede correr Fórmula 1. Si no puede correr ¿Cuál? el circuito FIA nivel 2, Fórmula 1, como podría ser, por ejemplo, eh, Buenos Aires, creo que es nivel 3, para que sea un video uh -huh. nivel dos. Entonces, Así Entonces, está buenísimo. Sí, sí, muy bueno, que eso seguramente vamos a hablar en el programa. Después tenemos este, Abu Dhabi, y bueno, esto viene todo el tema de negociaciones y demás. Hoy se sumó, inclusive se sumó China. Con, con carreras también, que, que salió a la luz, que está hablando la FOM, Fórmula 1 está hablando con China para perder también un gran premio. Y después tenemos el plan B, ¿no? que en el plan B, que obviamente está en Europa, seguimos hablando de Muguelo, que ya recibió eh, Muguelo, e Imola, y tenemos el circuito portugués, lo cual es, este, Imola recibió el grado 1 de homologación de FIA. ¿no? Y bueno, la parrilla invertida, eso que tanto hablamos la vez pasada, este, que sería una opción para 2021, aún no se descarga, no se descarta eso, ¿no es cierto?, de la, de la opción de las parejas invertidas. Después tenemos en la semana que salió que hacer Japón y Singapur, fueron cancelados completamente, este, y que no habrá formatos este año, como bien dije que se piensa para el 2021, con respecto a este año no habrá formato de pareja invertida, en lo cual Toto Wolf habló al respecto, ¿no?, y dijo que, eh, entiendo que Red Bull y entiendo que Ferrari obviamente quieren la presión invertida y eso demuestra de cómo van a llegar y cómo van a arrancar el campeonato en este 2020. Obviamente, Toto Wolf no, no escatima eh, en sus declaraciones. Y después, eh, ya terminando con la breve intro, Que Renault volverá a la pista el 16 y 7 de junio con Richardo y Ocon en el Red Bull Ring. Y lo más destacado de todo, yo diría que es que el nuevo protocolo FIA y por lo que estuvo saliendo la luz, no tendremos podio en la Fórmula 1, los tres primeros podrían parar en la, par en la parrilla al final de la carrera, no habrá entrega de, trofó de trofeo, tampoco habrá pilotos formados para el himno, y de entrar disparado, obviamente, tampoco se celebrará. Y los pilotos darán entrevista delante de su box. Así que yo sé que la reunión en mitad del programa... El a nuestro director Andrés López, pero bueno, quedan más cosas para hablar, pero te lo digo. Bueno, muchachos, este, es hasta el, bueno, hasta el lunes listo, que viene. Listo, muchachos, nos vemos la semana que viene. Hasta el lunes, hasta lunes que viene, hasta lunes que <ríe> viene. <ríe> bueno, entonces, a ver, entonces te sigo diciendo, te sigo enumerando. 7 minutos, ¿eh? Bien, que como siempre Fernando nos dice que lo tengo que hacer corto, bueno, ahí está. Tomé. Bueno, ahí está, ahí lo tenemos corto. Esperá que ahí lo no termina, la bomba del día ha sido obviamente la de Mercedes, ¿no? Que ha sido el máximo responsable del Departamento de Motores, Andy Cowell ha dejado su cargo. Eso no implica que Mercedes vaya a ir para atrás, ni mucho menos. No, El equipo ya está formado, ya está el motor, está todo. Así que olvídense, muchachos. Y después la noticia de Renault. Andy, te la dejo vos la noticia de Renault. Y si querés, cerrar este programa acá nomás. No, no dale, dale, <laughs> terminalo, terminalo. Terminalo que, no, no. Que, 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 que desarrollar a fondo los temas. Igual, nada, no, Así, no, Sí, tal cual, tal cual. Que, y después que, lo de. Bueno, eso implica que estudié demasiado, ¿no? Que, que, exactamente. Que es un informe espectacular, ¿o no? Está bien, Exactamente, lo que dice. Exactamente, claro. Y como siempre, okay, vos sos okay. el comentador, Eso ya no tiene que dar explicación. Bueno, y el tema de, de que Renault o sea, se opone a eliminar el MGUH este, en el 2026 con este cambio de motores que tendría que venir. Y hay un tema muy por detrás que es muy interesante. Nunca lo tratamos a fondo con respecto a los combustibles sintéticos y demás, ¿no? De dónde saldría y demás. Pero bueno, eso es un tema interesante para, para hablarlo. Pero seguramente capaz que la gente se aburre de escucharlo porque. Para el que le gusta, le va a fascinar, pero la, ma la mayoría de la gente no le va a gustar hablar de lo que es el combustible sintético y lo que viene el día de mañana, ¿no? Esa es la realidad. Así que, bueno, Andy, todo suyo, programa. Y, bueno, bueno, yo me despido. Nos vemos en el No, día primero, no, si no. Lo no, no que te despedís. Que, que lo primero es preguntarte eh, sobre algo muy interesante eh, que, que pasó el sábado, ¿no? Que tuviste. Tuviste una, un, un Instagram Live con Xavi Martos, eh, preparador físico de, de Checo, y nos enteramos de un montón de cosas muy interesantes, ¿no? ¿Qué, qué, contanos algo, Diego, de eso, de la experiencia. y Primero, bueno, de la experiencia, y de, segundo, todo lo que hace, ¿no? Impresionante, Xavi Martos. La, sí, la, eh. sí, bueno, a hemos... ver, tuve, tuve el placer y me dio el honor, a ustedes chicos, de la realidad. Yo no soy periodista, soy un simple mecánico. Acá el periodista que está ejerciendo la profesión es Matías Ferreira, lo cual está estudiando y se está profesionando, y vos también, Andrés. Y la realidad es que, bueno, me dio ese honor y tuve la oportunidad de hablar con él en un Instagram Live, lo cual no se pierde la nota, porque también está hecha la nota a través de Fernando Alonso en el sitio, este, con todo mucho detalle. La realidad es que uno a veces, no es que minimiza la cosa, pero uno no toma en cuenta o no toma conciencia de lo que es un preparador físico de alto rendimiento, y más en este caso de un piloto, ¿no? Y, y la verdad que contó tantas cosas en detalle, Xavi, que no se las voy a enumerar. Simplemente quiero que vean Instagram Live porque está muy bueno. Y, y, y puntualizó tantas cosas que hace que yo terminé cansado ya, terminé estresado. Esa es la realidad. De este, no, porque pero nunca aparte, me imaginé cada, que iba a contar pregunta, tantas cosas, ¿no? No, cada pregunta que hacías, aparte, eh, explicaba con detalle, y era impresionante la cantidad de actividades que involucran... La preparación y bueno, el gran premio, etcétera, ¿no? Eh, eh. Sí, que es más, él dijo, el momento que para él es relajado, desde que llega con Checo, eh, en este caso, porque es el preparador físico de Checo, ¿no? Al circuito, eh, para él el día relajado es el domingo. El domingo del día de la carrera es cuando presta atención dos, tres cositas, y ya sabe cómo va a ser la carrera y ya es el día que él está más relajado. Pero mientras tanto es la persona que no solamente es el preparador físico, sino es el preparador físico del equipo, el médico de la familia, el psicólogo de la familia. Eh, desde cosas puntuales, de que separar punto por punto todos los ejercicios que van haciendo. No solamente físico, sino físico, mental. La verdad que contó tantas cosas, pero son muy puntuales, Andy, y que da gusto verlo y, y empaparse en ese tema, ¿no? Porque hay cosas que, que están buenas y que se están eh, haciendo. Eh, en el buen sentido de la palabra de aprendizaje para nosotros también, es que por cada entrevistamos que tenemos, en cada área diferente, así como te tocó a vos el tema de Pirelli, de Mario Isola, este, y ahora tocó el tema de Xavi, eh, descubrimos cosas nuevas, ¿me entendés? No solamente ver que hay autos que largan una carrera, que llegó, que la estrategia, que el neumático se cambió y punto, sino que hay muchas cosas por detrás. Y eso es lo lindo y lo interesante de todo esto, ¿no? Que, que todo vamos aprendiendo, no solamente el oyente, sino nosotros también nos vamos nutriendo de mucha información. Así que los invito a todos, está colgado eh, el programa en, en, también en YouTube, nuestro canal, y el, y el Instagram Live. Tal cual, sí, es lo que vos decís, digo, ¿eh? porque la verdad que nosotros obviamente lo hacemos la producción el día anterior, preparamos todo, pero la verdad que nos asombramos después de todo lo que se aprende eh, de, de la información que los entrevistados vuelcan en, en la entrevista, ¿no? Porque uno a veces puede pretender que el entrevistado conteste una pregunta de una manera escueta, pero la mayoría hasta ahora, la verdad que hemos, hemos hecho un buen trabajo ahí y los entrevistados nos han dado una buena mano de abrir un montón de información que es muy rica para todos nuestros oyentes. Así que les súper recomiendo a todos este, que, que busquen en el Instagram o en YouTube, que en nuestro YouTube que ya está subido también. Eh, no solo esta, sino todas las, las entrevistas anteriores, porque están cargadas literalmente de información que muy, muy interesante para cualquier fanático de la Fórmula 1, ¿no, digo Exactamente. Y un detalle, ¿no? Eh, que es obviamente muchas veces nos, nos contenemos a hacerle preguntas comprometidas, porque se sobreentiende que eh, no podés hacer o no vas a hacer alguna. Pregunta comprometida. Pero sin embargo, ellos mismos se sueltan y nos cuentan cosas. Por ejemplo, la anécdota de Xavi fue que un día estaban almorzando o cenando, no recuerdo bien, y que estaban comiendo carne y que tuvo que ir a golpearle a, a Stroll, decirle, tira un poquito de carne que está comiendo vos, porque la tuya es de mejor calidad que la mía, ¿me entendés? Y lo dijo <laughs> irónicamente, entonces eh, él lo dice abiertamente, ¿me entendés? Entonces está bueno esas cosas porque no hace falta preguntarlas, sino que él el mismo invitado se va soltando por la confianza y por sentirse a gusto y nos cuenta más allá de lo que nosotros queremos preguntar, ¿no? Eh, sí. Se entiende lo que digo, o sea, nunca uno no, va a tratar no, 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 de preguntar algo no, 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 para no, no, mejor no. al otro. Digamos, eso es lo bueno de preguntar qué es lo mejor y lo peor, ¿no? Porque, bueno, en, claro. en mi caso fue cuando le, com, le pregunté a Isola y él mismo sacó que lo peor que le pasó fue... El famoso Silverton de 2013 con toda la. Claro. La, cuando nunca, y, cuando esa pregunta nosotros la habíamos claro, manejado y la claro, separamos porque dijimos que era comprometedor. Exactamente, exactamente. Y sin embargo, eh, la, la contestó, digamos, en el contexto a otra pregunta y se expandió mucho, ¿no? Eh, uh -huh, así que tal creo que, que no, hay, son imperdibles realmente para, para nuestros oyentes y para todos los fanáticos de la Fórmula 1. Escúchenlas porque están muy buenas. La verdad que no, no solo estamos orgullosos de cómo lo estamos haciendo, sino que creo que. Realmente están saliendo muy bien. Así que, bueno, eh, la verdad es espectacular, digo, estuvimos ahí pegados al Instagram el sábado. Y bueno, ahora ya podemos empezar a caminar un poco los temas que presentaste al principio. Eh, Primer principal tema: calendario. Tenemos ya, bueno, fecha de inicio de la Fórmula 1, ya eh, uno se empieza a dar cuenta. Que medios no tradicionales de la Fórmula 1 empiezan a hablar de la Fórmula 1, entonces, bueno, evidentemente la noticia está empezando a ir, ir hacia otros canales. Uh -huh. eh, pero tenemos las primeras ocho carreras, pero el, el gran, un poco lo que hablábamos la semana pasada, que, y un poco los, las preguntas que nos hacíamos, de este va a ser un campeonato en el cual. Cuando arranque, no vamos a saber todas las carreras que va a haber, probablemente. Es decir, la idea es que sí, pero probablemente haya algunas carreras que se vayan sumando que se terminen de confirmar durante las primeras carreras que se vayan este, eh, dando. Eh, obviamente hay rumores que ya hablamos la semana pasada, pero siguen tomando vuelo, que son eh, el agregado de Hockenham, Buguelo. Ímola. Ímola estaría siendo uno de los que estaría más cerca. Eh, y Portimao en... también, Portugal. Portimao, claro. Portimao fue uno de los últimos que se, se agregó. Están hablando de un doblete en Rusia y hoy, creo, entre ayer y qué hoy lindo. surgió. <laughs> qué lindo, qué buena noticia. ¿O un doblete en China? ¿Qué te parece un doblete en China? <laughs> no está mal, China. China a mí me gusta. A ver, este, para, para sumar a lo a que ver. estás contando, Andy, eh, para mí se viene un gran campeonato, parece. Yo, yo a ver, me, me sumo optimista a todos estos, a todos estos eh, dichos y a todas estas negociaciones que se están abriendo, como por ejemplo, este Portimao, Portugal, eh, Imola y el circuito periférico casi óvalo de, de Bahrein, que no es un óvalo, no tiene nada que ver con un óvalo, pero digamos, por la velocidad de la vuelta le dicen óvalo. Ahora, a la, lo que decía también De Guito, la cancelación de eh, Singapur, de... ¿Cuál era el otro? Es Azerbaiyán. Eh, te a Singapur, Azerbaiyán y Japón. Nos quedamos sin Suzuka, muchachos. Bueno, eso eso es un golpe. Sí, creo que también ahí eh, tenemos que dar de honores a la primicia que en su momento habló. Hablábamos nosotros, pero lo terminó confirmar Diabec, ¿no? Y creo que apuntarle por el lado de Diabec, el lado de América, porque el lado de América es como que está descartado de la Fórmula 1. Sí, sí, ¿no? eh, sí definitivamente eh, fue una situación que ya se venía hablando mucho en, en días anteriores entre, entre, digamos, el medio automovilístico en México. Eh, of the record, por supuesto, porque la postura oficial de los organizadores y es entendible, ellos siguen cerrados en que va a haber carrera, pero bueno, es, es obvio que si no hay noticias, también a veces hay que leer entre líneas, ¿no? Hay que aprender a leer entre líneas. El, eh, tanto Liberty Media como la FIA, eh, si ustedes se fijan, eh, han dicho poco y nada sobre, sobre el continente americano. Y obviamente, si lo esto lo lo, lo lo juntamos con los problemas económicos en el COTA con la situación en Brasil tanto del Covid como del del tema eh, contrato con la Fórmula 1 y con la la de, las tarifas que que aparentemente pues tenía un contrato que no estaba pagando estaba pagando muy poco Brasil y nada más tenía contrato por un año. Hay muchas dudas sobre el futuro del Gran Premio de Brasil. Y bueno, por el tema del Gran Premio de México, como, como empecé diciéndolo, pues realmente la situación se torna muy complicada porque estamos, es más, estamos teniendo un crecimiento exponencial de los casos de COVID-19 y por supuesto la cantidad de decesos eh, diariamente. Ha crecido mucho y es, es muy triste, muy lamentable lo que estamos viviendo ahorita en México. Y, y la verdad es que si tuviéramos una solución en el horizonte, pues bueno, podríamos eh, ser optimistas, pero la realidad es que por el momento no hay. La, mucha gente sale por necesidad, otra gente sale, pues por, porque no creen, etcétera. Y he, todo eso ha contribuido para que estemos en una situación muy complicada y toda Latinoamérica creo que es, las, lo estamos viviendo. Entonces, eh, suena muy, muy complicado. Yo sé, tengo entendido que es solamente cuestión de tiempo. Van a esperar un poco más de tiempo para eh, a dar el anuncio de que la Fórmula 1 no va a hacer el viaje al continente americano en el año 2020. Golpe, ¿no? Golpe para todos los fans de este, de este lado del, del Atlántico, digamos. Este, porque realmente. Eh, hay carreras emblemáticas, ¿no? Eh, y bueno, pero bueno, a mí me, me preocupa un de, poco. De, démosle, démosle, démosle gracias que así todo arranca el campeonato. El no, del no, periodo, no. Y obviamente. Tenemos las carreras que se están manejando como un calendario alternativo dentro de no, todo. Obviamente, pero, bien, pero, no, obviamente, pero. Pero imagino igual, imagino igual a, a la gente local que está esperando la carrera, que bueno, obviamente va a ser una fuerte, claro. una gran. Es que va a ser ¿no? sin público, sí. claro. Bueno, y lo, y lo otro, que esto es, esto es un poco me preocupa y quería haber charlado con ustedes. Ross Brown dijo, esperamos que algunas carreras en la segunda mitad de la temporada tengan espectadores. Realmente esa parte yo la veo muy difícil, no sé ustedes, pero estamos a gatas tratando de agregar carreras de una manera casi como mimándolas y llevándolas como en una cuna para que se puedan hacer. Y ya están hablando de espectadores, esa me parece que fue... Una para mí que lo dijo, pues, en una, sí. en mi, a mi modo personal lo dijo, es una forma de decirlo como para no quedar tan mal con los fans de la Fórmula 1. De cada, es más, España está devolviendo a partir ¿Pero de hoy... Creas Crea falsas expectativas, Dieguito, y bueno, eso puede ser. Está bien, de eso se trata también, ¿no? La vida misma dentro de cada país que vivimos, cada uno y todo lo que escuchan los oyentes, los políticos nos crean siempre falsas expectativas, y esto es exactamente lo mismo, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, Rob uno no deja de ser un político para la Fórmula 1, eh, negociando otras cosas, pero bueno, nada, me parece que esto apunta más a una a decir, puede haber, es más, salió hoy, eh, que lo iba a decir, en España, salió hoy el sitio web. El circuito de Barcelona está devolviendo la plata de, de las entradas de la Fórmula 1, que la gente co compró y se va a correr en España. ¿Me entendés lo que te digo, Andrés? Entonces, bueno. ahí te das cuenta que no va a haber público en la Fórmula 1. Es muy difícil que haya público. Y si hay público, la verdad que es para pensarlo. No sé en qué circuito podría llegar a verlo. Se supone que sea de Portugal, pero Portugal también está comprometido con el COVID. No sé, es una alternativa. O capaz en China, aunque China hoy... Ayer hubo un rebrote de vuelta en un supermercado, así que no sé... Bueno, China es difícil. Yo, yo porque creo que... China, China hay, hay quienes, y, y del mundo occidental, y Europa se podría incluir obviamente en eso, hay quienes dicen que los datos de los casos no son, digamos, muy... Reales, confiables. Confiables. ¿Por qué? Porque... La verdad que es medio difícil entender que al día de hoy solo hayan tenido 3.000 muertos, cuando en otros países eh, han tenido mucho más y en China son miles de millones, ¿no? O sea, bueno, mil y pico, 1.400 millones, creo que son. Este, la, la realidad, ese es el punto, el interrogante que uno puede poner arriba de eso y sabemos que China, obviamente, es pro negocio también, obviamente. Y si pudieran reinstalar la carrera, probablemente lo van a hacer. A ver, yo tengo dudas sobre eso. No, no me cabe duda que si de alguna manera se hace, se va a hacer, porque ya me parece que, que, que la, digamos, la, la, la filosofía es ir, ir a hacer las carreras y si alguien se enferma, bueno, lo manejamos, pero hacer las carreras. ¿no? Igual es, la... Es, mira, ¿sabés qué otro, perdón, Matías, ¿sabés qué otro circuito podría llegar a ver público? Aunque te sorprenda. No sé, ¿eh? lo, lo medité bueno. ahora en el momento que vos hablabas y a raíz de la información que vi hoy a nivel mundial. Rusia. Porque Rusia está, hoy salió a hablar, o ayer salió a hablar el ministro de, de Sanidad o de ministro de que se encarga de lo que es el tema este, enfermedades y demás, que descubrieron un, un antiviral en lo cual estarían este, repartiendo en toda Rusia este, un antiviral para el COVID. Entonces, capaz que en una de esas sería Sochi que tenga público. ¿Me entendés lo que te digo? Lo dijo Pero, muy seguro el ministro, viste. Así que eso podría llegar a ser, ¿no? Porque Rusia, Rusia, Rusia no nos olvidemos, yo no tiene. Ser, yo no, yo no sí, sí, Pero a ver, me parece que están subidos a un carro de optimismo que tendrían que limitarlo, porque justamente mm. todo este tipo de cosas es lo que está pasando en el mundo, porque nadie sabe cómo reacciona este virus ni saben cómo, cómo van a seguir hasta que tengan una, una vacuna. Entonces, que salgan a hablar ahora de, de gente, primero hacer las carreras que puedas, porque todavía no te lo que no te dicen es que durante este campeonato o como se llame, se pueden caer carreras también justamente por eso. Entonces hay que ver lo malo y lo bueno que puede pasar. Entonces, que hoy te empiecen a hablar de gente, que va a ir gente a ver la Fórmula 1. Es me maravilla. parece que son demasiado optimistas y después, si la cosa sale al revés, les van a caer encima. ¿Qué es lo que está pasando con todas las políticas del mundo? No solamente con la Fórmula Uno. Yo quiero, yo siempre digo, a mí realmente, este personalmente no me despierta lo que siempre me despierta la Fórmula Uno, obviamente, en un campeonato normal. Es entendible, pero es una cuestión personal mía. no, no, no lo veo algo serio hacerlo así. Sé que lo tienen que hacer, pero no me gusta verlo así. Y otra cosa es ir a correr a circuitos donde, por más que tengan este, el grado 1 de Fórmula 1, eh, los autos que tienen hoy en día, no sé si están para correr en esos circuitos. Después vemos, ¿no? Pero bueno, yo, yo siempre miro, yo lamentablemente tengo esa parte negativa. Pero yo quiero porque después la cosa, cuando pasan las cosas, después se arrepienten. Entonces, hagan las carreras, cúmplanlas, hagan lo mejor posible y después hablen. Pero ya hablar ahora de como que a mitad de temporada vamos a tener un gran. como si no pasara nada, me parece que es demasiado sí. más que optimista, me parece que están cometiendo un error. A mí, a mí, me, a mí me sonó. Me sonó como incómodo esa declaración. Veníamos bien, veníamos bien. Y esa declaración me sonó un poco incómoda. Pero bueno, incómodo está también el final de la temporada, porque con todo esto, y con los, obviamente, las agendas que se han ido cambiando, tenemos, en teoría, tendríamos la carrera de, de Abu Dhabi en Jazz Marina, el fin de semana del 11 al 13 de diciembre, pero ya había programado las 12 horas del golfo para esa fecha. Entonces... A ver, sumado a todo esto, hay un problema de agenda en este caso. O sea que no, todavía eso. Primicia primicia dada por Letriche, este, nuestra editora en inglés, ¿no? Que tuvo comunicación justamente con personas eh, en el circuito y le dieron esa primicia que estaban viendo cómo iban a, a plantearse y cómo iban a negociar el tema ese, ¿no? Porque lo que está mencionando Andrés. le mandamos Exacto. un gran beso a, a Bea por la primicia que, que había. Este, había hecho para, para, para el sitio y para motorla. Excelente, sí, la verdad, vea este, capa total. Y en este caso, bueno, nos trajo esto que es un interrogante en un momento incómodo, porque hasta ahora es como, bueno, dale, hagamos todas las carreras, pero justo cae una, o sea, reagendaron el día que había otra carrera y ahora el problema quizás no es el COVID, sino dónde ponemos la carrera. Podría ser, y ojo, estamos hablando de 11, 12, 12, 13. Si se corre una semana, vamos a estar abriendo los regalitos con, con este, prácticamente con la carrera de Abu Dhabi, ¿no? O sea, es medio jugado el timing, me parece. Pero bueno, este año todo es jugado, ¿no? O sea, todo, todo puede cambiar. Y otra pregunta que les quería hacer a la mesa, que a mí, bueno, obviamente me. me por motivos obvios. La Fórmula 1 volvería a correr en Imola. Qué sensación les causa eso. Me encanta. ¿Y por qué, no lo, por qué no le damos la bienvenida a Ariel Besomi, que se suma al programa después de muchísimo tiempo, no? ¿Quién? Que está ahí en lista de espera. Ariel Besomi. No, y no. aparte de darle las buenas noches y bienvenido, Arielito, a tu nuevo espacio de Motorlab, un podcast que hacemos semanalmente. Este, ¿qué opina, Ariel, de, de Imola? Porque la verdad que eso para, da para hablar ni mucho, ¿no? Primero presentate, contanos a qué te dedicás. Dale, sí, <laughs> <tán>, Ariel. <laughs> Bueno, primero que todo, buenas noches. Y nada, yo soy la mujer de Matías Ferreira. Ah, <laughs> ah el, decirlo, pero bueno, sí, ya que me, me, me insisten, lo digo, no tengo problema. ¿Cómo andas, querido? Tiempo? Bien, la verdad que muy bien. No me puedo quejar. Si bien estamos como, como el, en el mundo, encerrados y gracias a Dios y no, no me puedo quejar así que bien, muy bien. acá escuchándolos un ratito iba a estar un ratito antes pero bueno me surgió algo y así que vuelta vamos a tratar de sumarnos un poco más seguido bueno, y bueno respecto a la pregunta yo creo que yo creo que debe ser una, una buena oportunidad de ver los fanáticos reaccionamos a volver a las pistas eh, originales no si bien hay pistas ahora buenas y que ofrecieron buenos resultados eh, en cuanto a. Eh, quiero decir, es no sé, carreras que son vibrantes, acción y eh, lo que fue, eh, Está bueno volver a las, a las a los raíces. El tema es lo que dijo José: es si bien tienen categoría 1 para albergar la Fórmula 1, ¿están preparados realmente para la Fórmula 1? no no lo sé ¿eh? Eh, y tampoco es un, algo o, ojalá estaría bueno a mí a mí Imola me gusta eh, más allá de no del histórico y, y de todo lo malo que sucedió en Imola parecía un lindo circuito sí sí sí, sí a, mí, a, mí, a mí es que a mí a, a, mí me a me ver pero Imola a ver, nosotros lamentablemente bueno el recuerdo pero todos los circuitos los grandes circuitos Monza todos tienen malos recuerdos el tema es volver a sobre lo mismo. Obviamente, este no es el Imola que conocimos, es el, el Imola de los últimos años con muchas chicanas, pero yo siempre que vuelvo a un circuito de esos con la con la seguridad para este para estos autos, siempre voy a ser un agradecido. De eso no hay duda. De ya, porque aparte a mí, bueno. si quieren me sumo. <coughs> Con lo que pienso. Eh, y, y Mola me encanta. A ver, este es un circuito histórico. Si lo homologan grado 1, por algo es. este Seguramente va a estar eh, acorde a lo que esperan tanto medidas de seguridad como de escape, etcétera. Recordemos que tuvo después del accidente de Ayrton Senna la modificación en la, en la curva esa fatídica de tamburelo que hicieron esa doble chicana que es horrible, pero bueno, por lo menos nos, nos permite ver carreras ahí. Recordemos que en la corre endurance e y corre también eh, MotoGP y superbikes, creo que corre, no MotoGP. Sí, es, no un gran, es, es una gran pista. Y me sumo a lo que decía Ariel, porque esto está bueno lo que planteó, que es, se, se, se cancelan circuitos que no nos gusta, o sea, Azerbaiyán... Es poca la gente que le gusta ver a Azerbaiyán. Este, sumado también Sochi, sumado eh, Singapur, que para mí no tiene mucho para ofrecer, y bueno, por Ricardo. Pero se también. hicieron lindas carreras, eh, se hicieron lindas carreras, Mati, en Baku, ¿eh? las últimas dos se hicieron muy lindas carreras ahí, ojo. Déjalo para ahí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. También, también me también. gusta Baku. No, a ver, a ver, si vos me preguntás, trazado, historia, obviamente Imola tiene una historia y un peso específico. Igual, en, es mi opinión, ¿eh? en el no momento a hacer, que lo que... Para, para responder re bueno, lo que decía, es que es muy probable que, que esta temporada corta y que tengan que buscar circuitos homologados grado 1 para subir al calendario y que sean históricos, nos puede llegar a dar un pantallazo y también a, a Liberty Media decir, che, eh, la gente quiere ver estos circuitos. ¿Se entiende? Sí, es que la gente ser? sí lo quiere ver. El tema es que, sabes que ocurre? Que, obviamente, siempre pasa lo mismo. ¿Quién pone el dinero para mantenerlo? Claro. O para estar eh, siempre en la Fórmula 1. Si se Aunque... cayeron, por algo fue. Sí, Aunque porque en la época plus... de Bernie, el que ponía plata para... O sea, era el mejor postor. O sea, hay anécdotas sí. de Bernie pidiendo el doble para en Abu sí, Dhabi no, se lo pagaban. Obviamente, Pero... a ver. Pero... Es decir, es Hockenheim. Si Hockenheim vuelve como estaba... Es decir, como, como, lo, como lo dejaron, y bueno, está bien. Es Pero una ojo, alternativa. Eh. Pero ojo que a partir de ahora ya no, van, ya no se van a manejar las mismas cantidades de dinero, lo cual puede abrir no, la puerta no, 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 no. y posibilidades para ah, circuitos Ajá. que teóricamente en el papel no tenían posibilidades. ¿no? Es, más, es más, este año a lo que te referís, Alfredo, este año, por ejemplo, eh, la FOM pidió mucho menos plata para, para muchos circuitos para, para correr. Y es más, por eso se postularon otros circuitos, como Portugal, eh, como en este caso estamos hablando del, de, del otro italiano, que en este caso Ferrari te dejaría la mil carreras, Exactamente. Vuelo. Entonces, eh, a raíz de justamente de el Ferrari. plan que están pidiendo la FON para correr. O sea, a ver, esto fue un reacomodo total a raíz de que necesitan hacer. Eh, eh, como hablamos la vez pasada, entre 11 y 15 carreras y la están conformando ahora, la están planificando ahora, ¿me entendés? Este, viendo dónde se puede localizar, que sean menos costos para los equipos trasladarse, este, que sean el, el, lo posible continuas de una a otra, de por sí, por eso arrancamos con dos de Austria y dos de Silvestre, este, dos de Italia. Imagínate que los costos bajan abruptamente y después, con los nuevos protocolos, que también bajan mucho los costos, no nos olvidemos que. La gran mayoría o, o todos van a dormir en el mismo circuito, en motorhome, ¿me entendés? Entonces, eso también baja muchísimo los costos de traslados claro. y demás. No sé, en este caso los mecánicos, ¿ok? Pero lo que me consta en tema pilotos, muchos van a dormir en motorhome en el mismo circuito. Eh, sí, eh, sí. Lo que me es, llama la atención llevar... es, es justamente Estados Unidos, ¿no es cierto? Que, que Liberty, teniendo una base ahí y Pero tiene que viajar, José, tiene que cruzar todo. No, República. está bien, no, no, no. Yo ah, estoy hablando en general. A ver, eh, Diego. Okay, okay, eh, okay, okay. La única carrera de Estados Unidos seguía siendo la de Ruas de América y después no había ninguna otra más. ¿Les puedo contar algo de Estados Unidos? Es decir, yo. A ver, perdón, yo justamente. A ver, verás, quizá sí. lo de Matías venga por ahí. Yo estuve hablando con Raimond Durán que están diciendo que aparentemente la manija viene por hacer otro Indianapolis, ¿no? Ahí está. Que, <laughs> que Eso se comentaba. Sí. Pens que compró Indianapolis el año pasado y sí. el circuito de Austin de las Américas tiene muchos problemas de monetarios, o sea, muchos problemas económicos. ¿Se acuerdan el estado de la pista del año pasado? Sebastián sí, fettel o sea, rompió eh, la parrilla eh, eh. trasera de suspensión, había muchos saltos en la pista. El circuito, la, yo estuve ahí, el, el circuito, bueno, y Jack Beck también, el circuito, eh, la, digamos, todo lo que es estructuralmente es... Una belleza, es hermoso, pero el plan es que la Fórmula 1 vuelva a Indianápolis en Estados Unidos. Pero qué mal negocio, ¿no? Porque esto, esto es un muy mal augurio para cualquiera que quiera hacer un circuito, ¿no? Sí, ¿Mal pero, negocio para pero, quién? Para, ¿para quién? el pibe, para la gente que pone la plata para hacer los circuitos. En Yo le pero, ¿no? la plata. Ah, Tal vez El negocio no, era construirlo ha, y punto. Pero, ojo, <laughs> se, 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 habla si de, se habla mucho de Indianápolis, pero eso no quiere decir necesariamente... Que, que Cota quedase fuera del, 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 del calendario. ¿eh? Claro. Recordemos que lo que busca Liberty Media es tener más presencia en suelo norteamericano. Entonces, por ahí seguramente se tendrá que hacer, conseguir algún inversionista o mismo Liberty Media eh, eh, refinanciarlos de cierta manera. Y, este, y se va a encontrar la salida para que se mantenga, yo estoy convencido de que eso va a ser, que se va a mantener. Y van va. a abrir otra fecha. Déjame meter un bocadillo que es interesante. Y en esto, Andrés, me vas a avalar porque vos sabés, sos empresario, tenés una empresa y sabés cómo se manejan. Hoy en día es sencillo armar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? no o sea, sencillo desde el punto de vista teórico. Eh, si un país va a organizar un gran premio... Esa persona levanta el teléfono, esa persona es el que menos plata pone. Lo, pone. lo pone todo el entorno de los favores que se deben. ¿Me entendés? Si vos vas a armar un gran premio, Andrés López, vos no vas a poner plata, Andrés López. Vos vas a llamar a Matías Ferreira: Che, Mati, mira, vos sabés que estoy organizando otra cosa. Necesito que pongas tanta cantidad de plata. Eh, y a ver, necesito que. Y así sucesivamente. Y ahí se termina armando el gran premio. Y ahí se termina poniendo plata a los inversores. Me consta claro, porque pero, yo también pero la pregunta, tuve la duda siempre de cómo se hace y me lo explicaron que se hace de esa manera. No, no, no pero es los, que... inversores, los inversores tienen una sola pregunta. ¿Cuál es el éxito del negocio? Devolución, de, fav devolución no. de favores. No, no, o si sea, yo la... te hice no, ganar vamos. tanta plata... Y vos ahora tenés que poner tanta plata para armar esto. ¿Me entendés lo que te digo, me, cuesta, me cuesta, Me cuesta creer que, en el, que hoy en esta época sea solo favores. O sea, para mí es. La empresa. Física, la de por detrás. A ver, Andrés, si vos le hiciste ganar. Andrés, eh, sin el, eh, con esto termino, sin indagar mucho. Si vos le hiciste ganar a Matías Ferreira, hiciste ganar dos palitos verdes. mira, Mati, tenés que poner 500 mil dólares para armar esto. Ok. Que le hiciste ganar dos palitos verdes, y después lo vas a hacer ganar más dos palitos verdes. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, así se termina de conformar los inversores para armar un gran premio en un país. Obviamente, que lo que pretendía Bernie en su época era que el aval sea el gobierno de ese país. Pero hoy en día, Liberty Media cambió esa aval de gobierno. O sea, se están haciendo excepciones. De hecho, está, en México se terminó de hacer excepciones en ese sentido de la palabra. ¿Me entendés? Nada, eso eh, se quería aclarar. También tenés, o sea, por ejemplo, en Austin fue, eh, la construcción de Austin demandó muchísimo dinero y el, el mayor patrocinante de ese, de ese circuito fue la ciudad de Austin. Es una ciudad que en los últimos 10 años en Estados Unidos creció muchísimo. Eh, hay un negocio, digamos, indirecto en armar un gran premio en una ciudad. Eh, hotelería, turismo eh, renombre de la ciudad hay un montón de, de situaciones que hacen que sea un negocio indirecto y que muchos interesados en no. ese negocio indirecto aportan a la causa una derrama económica muy, muy grande claro, tal cual es una, un, un, un cascadeo económico muy grande eso lo conozco porque he visto el caso de negocio completo que en algún momento que lo pasaron de, de acá de Termas de Río Bondo, de cómo claro. afecta eh, a ver, no cabe duda, Etermas, eh, 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 cada GP queda un montón de dinero para toda la comunidad, para todos los empresarios locales, etc. Pero los inversores quieren eso y todo lo otro también. ¿Entendés? Es o sea... que los inversores, tal vez, o sea, la construcción de un circuito en lo que es, por ejemplo, US Concrete, que es la empresa más grande de concreto de Estados Unidos, eh, de hecho publicita mucho en indicar. El negocio es gigante para una constructora y, y van a ser los promotores también del Gran Premio. Hay toda una estructura de cross, de, de, es un, es un, un cross border un cross-selling completo hacer un, una carrera de Fórmula 1. Igual para, para cerrar un poco el punto este de Estados Unidos, Indianápolis y Austin, eh, Está viendo un lazo, no sé si extraño, ponerle la palabra, pero raro entre lo que es IndyCar y Fórmula 1, ¿eh? con estas noticias de, de que hablan Binotto y habla Pe y con Penske, que, que pueden llegar a tener dos carreras. Atención con eso, es para prestarle atención. ¿eh? Mm, bueno, sí. A ver, vos decís que puede llegar a haber algún, alguna cosa. Eh, en, ¿se, en acuerda el rumor, ¿Se acuerda un rumor del año pasado? De Roger Pence comprando Mercedes-Benz en 2021? Hay, hay, hay cosas, ¿eh? Hay cosas. Yo estoy. ¿Me lo viste cuando empezás a unir flechas por atrás? Y dices, esto me parece que da para más. Bueno, a ver. En la medida que eso genere, digamos, que genere más opciones para los, los fans y los, el espectáculo, me parece que está buenísimo. El tema que no siempre estuvo el... vedado eso. Indicar era veneno, mala palabra. Sí, eh, hay que ver cómo, cómo, cómo se arma, ¿no? ¿Qué sé sí. yo? ¿no? Así hoy, digamos, no sé cómo, cómo, cómo sería que se podría armar, pero bueno, con un promotor eh, norteamericano y con negocios por hacer cruzados en un momento en que cualquier negocio va a venir bien, porque obviamente la, la cosa está mala. Este, yo digo, creer, claro, ¿eh? yo, yo lo que digo, Andy, que es para prestarle atención. O sea, yo no creo que a, a organizadores de Fórmula 1, a FOM Liberty Media, les serviría tener motores Ferraris en, en Indianápolis. No lo van a creer, ya con la ida de McLaren. Eso en la época de Eccleston no pasaba y si lo hacía Ferrari era para una amenaza y tener mayor poder en una mesa de negociación. Bueno, Pero... es que puede ser también. Puede ser que Ferrari, a ver, Ferrari viene de varios años de... de, de... De no poder este, dar en la tecla con, con su coche. Eh, Váyanos a saber qué es lo que puede pasar por, los, por la cabeza de los accionistas de Ferrari. Es decir, Ferrari es una empresa que, como empresa, y si ven el último Ferrari, este es el Ferrari Roma, no sé si lo, lo, lo llegaron a ver, eso es símbolo de una empresa que innova continuamente. Y en los negocios, a veces, este tipo de innovaciones pueden ser válidas. Ojo, pueden romper el esquema. ¿Quién sabe? Parece que por ese, por ese lado no es tanto Ferrari, sino creo que es el tema de Pence Claro. Que sí, Pence pero bueno. Es, el, es una persona de la vieja de la vieja escuela y sabe por dónde ir. Él sabe que cuando la Fórmula 1 intentó o fue a, a Indy, a Indy la miraron mucho. Y si no, miraba cuando fue Chapman con, con Hill y con Clark. Y estoy hablando hace 60 50 años. 650 sí, años. años. Entonces, entendés, entonces que se, cuando fue Mansell o cuando llegaba Villeneuve, cuando vino llegó Villeneuve a la Fórmula 1 esa mezcla le hace bien a las dos categorías. No, no hay ni, para mí no hay duda. Igual hay una. Hoy en, día, de, hoy en día, hoy en día puede ser la salida para igual, las dos. Igual cuando llegó, cuando llegó el hijo, eh, Jacks, de, de indicar a. Sí, a, sí, a eh, Fórmula No, justamente decía Jax justamente. O, o Juan Pablo ni hablar, motos No, Pablo, sí, no sí, ni sí, sí. hablar. Este, yo creo que esa, esa fusión... Yo creo que, que, que tendrían que traba, trabajar más juntos, justamente. Y por dejar de esas ey, estupideces de que los autos y que no los autos y que siempre cuál te es te mejor sabes? y cuál es peor. Acá hay una rivalidad legendaria. Y, de hecho, la última vez... Creo que el último que lo puso arriba de la mesa fue el mismo Louis Hamilton. Como que dijo, ah, bueno, por eso es re fácil manejar esos autos. No me acuerdo ahora exactamente pero... el comentario... A ver, un comentario. Todo después... Sí, sí, sí. A Hamilton lo quiero ver fue... arriba de un auto a cuatro gaman en, en India. Eh, lo dijo Hamilton cuando Alonso eh, lo hizo oh, muy God. bien en las primeras 500 de India en el 2017 y, y dijo bueno. Eso fue un es dardo Indy. para Alonso. Fangio fue y dijo otro tipo tan loco. Emerson Fittipaldi lo mismo. La primera vez que fue dijo otro tipo tan loco andar acá. Después Emerson fue y corrió. Y ganó, claro. Oye, y, pero, y, a ver, muchachos. No, no, no es fácil te... andar en un ovalo a cuatro gambas, viejo. Oye, jodamos? Es otra, es otra, pero escucha, eh, mira, yo me quedo con algo que, si bien es simulación y todo lo que quieras, Lando Norris, cuando tuvo ese, ese con Pallenó, que lo dejó afuera, etcétera, que lo tocó y qué sé yo, que fue todo una, un tema. Eh, el pibe dije, estuve entrenando, to, moviendo, eh, moviendo el, el volante milimétricamente para poder tomar las curvas, me estuve entrenando mucho para poder hacerlo y viene este topido y me deja afuera, O sea, eh, pero me quedé con la primera parte. El pibe estuvo aprendiendo a correr indie, que Escuché. era. Eh, no, Escuchen el programa de Diego Sorrero, P1, a Fontana cuando fue a Estados Unidos, a Norberto Fontana, y lo que fue subirse un nuevo valor. Las primeras vueltas, o sea, le pusieron, para que se den una idea, eh, le programaron en el volante la vuelta del piloto anterior. ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Cuando iba a fondo, iba emparejando el tiempo como si fuese la vuelta a fantasma de un videojuego. Eh, e iba, claro. cuando, cuando iba a fondo, le, le prendían todas las luces del volante. Cuando. Perdía tiempo, se le se le iban apagando luces y en las curvas se le apagaban casi todas las luces y, pero... y, y él dijo no puedo ser tan cagón dice Fontana <laughs> ojo eh, hay que manejar ahí pero bueno no, no acuérdate nada apretar. más yo nada más quiero recordar un solo caso Nelson Piquetri, campeón del mundo toda la experiencia en Fórmula 1, etcétera y, y qué pasó en el en el 92 92 93 llegó y y se pegó el golpe más duro de su carrera es que ¿sabés qué pasa? es que a ver no yo, yo a ver siempre fue una, una eterna disputa ¿no? lo que pasa es que son dos escuelas totalmente diferentes pero eso no quita eso no quita que de repente eh, una cosa sea más fácil que la otra es decir a ver yo no puedo comparar porque yo puedo comparar y decir bueno a ver eh, son más fueron mejores los pilotos de Fórmula 1 que fueron a Indy que los que de Indy vinieron a Fórmula 1. Sí. Pero quiero hablar de, 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 de casualidades o de qué tipo de piloto. ¿sí? Porque ojo, también Raikkonen fue, se subió a un NASCAR y hizo sapo. ¿entendés? Y no es fácil. No es que digo, ah, viste, si ando en un Fórmula 1 me subo a aquel y ando más rápido. No, a ver, todos dicen, no, pero mira, Mansell fue y le juntó la cabeza. Sí, pero ¿con qué auto? ¿No era el mejor auto de la categoría o estoy equivocado? Con el mejor auto, el mejor auto 93 fue el mejor. Bueno, auto. entonces, ¿qué entonces, pasa? Lo que pasa? Hay que, hay que saber es decir, lo, el, el, no, yo, a mí no me cabe duda que la escuela europea de automovilismo tiene otro estilo, ¿sí? Se maneja en circuitos que no son óvalos. Pero el óvalo, hay que aprender a andar en un óvalo. Yo te digo, la verdad, yo lo escuché a Emerson Fittipaldi. Y decía, y yo, la primera vez que fui, dije, no, otro este tipo tan loco, yo acá no me subo ni mamado, listo. Back. Después, cuando fue y probó, y después contaba, dice, en un momento me di cuenta que se me entumecía el cuerpo de un lado. Y ahí me di cuenta que, obviamente, al girar, empezás a girar, a girar, a girar, obviamente se te empieza a correr la sangre de lado. Y eso vos lo tenés que corregir físicamente, acomodarte en la recta. De la forma de que vos te digas, bueno, estas son sensaciones que el, que el primerizo que va no las conoce y a veces dice, ¿y por qué se pegó? Y se pegó porque no sabía. Ahora, entonces en la, la, la cuestión de decir, uno mejor porque el otro, bueno, es otra escuela, creo que es otra escuela de automovilismo. Sí. ¿sí? Es otra sí. escuela, nada yo creo que, creo que es la gran diferencia. Sea. Sí, de ahora, de dar a cuatro gama, en un óvalo, yo te digo, te digo, la verdad, me parece a mí que no es para cualquiera. De hecho, José, eh, en el libro de John de la Pena se los recomiendo a todos. Este John de la Pena es un argentino que tuvo equipos en los fines de, a fines de los 90 en Indicar. Bajó pilotos que venían de, de Fórmula de, de 3000. De, al mismo Fontana le dijo: Ojo, te vas a lastimar. <laughs> o sea, para que se den una idea. No, no, no a ver. Bajó pilotos de decía, no, tío, vos vos vas venís a, a Cuatro gamba, y ahí no es. Ah, me fui a la leca. Ah, no, me, me pasé en la curva Ay, y, y me fui afuera. Ahí te pasas no. y te raspas hasta los, hasta los dientes. Mira el mismo el mismo Mansell como tú lo mencionas José el mismo Mansell en 93 fue campeón ganó tanto en óvalos como en como en circuitos y en 94 Penske presentó aquel super con con motor Mercedes y no, no, le, no les volvió a ver, a ver el polvo Mansell a, a Penske más no bueno, recuerdo bien, pero creo que en 94 Mansell no ganó una sola carrera cuando había sido el campeón en 93. Lo que pasa, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, es decir, creo que es una cuestión de, de estilos y de, y de este y hay un enfrentamiento, no sé si llamarlo lógico. Yo no lo veo así, yo para mí el automovilismo es automovilismo siempre, si del lado que sea. Yo no veo si uno es mejor el otro es peor. Eh, creo que la escuela europea tiene otra base que, aviente, que obviamente no tiene la, 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 la norteamericana, porque, a ver, ellos a fórmulas formula, menores no tienen. La Indy, pobrecita, da lástima. Entonces, hay pilotos que se suben a un IndyCar este, viniendo capaz de categorías mucho menores. Entonces, tampoco le podés exigir ¿sí? <coughs> que se superen. Ahora, hay pilotos que se han superado siempre. Mario Andretti, ¿no? no ni hablemos. Este, pero ¿cuántos hay de los que nosotros vemos hoy en día que yo creo que en la Fórmula 1 lo harían normalmente? Lo que pasa es que, bueno, ya te digo, para mí la diferencia es la escuela. Pero ojo, sí hay un enfrentamiento porque no se olviden. Yo no sé si muchas veces lo escucharon a Enrique, que Enrique, por una cuestión, pero yo creo que es una cuestión técnica, ¿sí? Porque los autos de Indy quizás son más estandarizados que un Fórmula 1. Y cuando digo estandarizado, entre comillas, ¿no? Pero yo no creo que hay que fijarse por ese lado. Por eso yo digo que yo siempre digo, yo, yo me gustaría algo que, que, sea, que, se, que compartan muchas más cosas que estar separados. Sí, yo lo que digo es prestemos la atención. Nada más, me parece que es para mí... No, no, prestarle... está, está bueno, está bueno. Es un buen momento para que salgan ideas nuevas. Perdón, muchachos, ¿ustedes y, se piensa claro. que Pence no se dio cuenta lo que generó un solo piloto en la, en, yendo a correr a Indy? ¿Cómo fue Alonso? No, está claro. No sé. De hecho, y no hablemos, por, y no hablemos no, 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 de Alonso, porque creo que si iba Fettel o Hamilton, podría haber pasado exactamente lo mismo. Pero, pero eh, no, sé, ellos no son giles. Pero José, pasó con. Eh, Hice una carrera virtual en Indianápolis, fue Lando Norris y todo la Fórmula 1 miró a indicar. No sé, obvia, de bueno, ¿te das cuenta? Tal cual. imagínate eh, vos lo que sería eso. que en una grilla de partida en India hay un motor Ferrari. Por eso, yo lo y que, digo, creer, lo que digo. Por eso, yo lo que digo es. Eh, que, eh, a ver, se abren oportunidades, toda crisis genera una oportunidad. El tema es que no vayan a buscar el mango nada más. ¿Entendés? Porque tiene no, pinta no. de lejos, tiene pinta de eso. Y cuando eso pasa, ¿viste? A, pero Ferrari, pero Andrés tampoco, Ferrari va a ir a, a, pasar, a, ir a pasar vergüenza. Y, no. pero, a ver. No, los, seguramente que no, pero bueno, viene pasando. Pero, ya estás a ver, de, ya de, de entrada, a ver, ellos viene van a poner un motor. Años, digamos, o sea. Pero para ¿cuántos chasis hay dentro de, 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 de Indy? Ellos ¿Seguro? ponen un motor. Mm. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, después, imagínate que que eh, no, no, no es, eh, no nació ayer. <laughs> este, ellos dicen, hermano, estoy trayendo un motor que tiene el 80% de hinchas del automovilismo mundial. ¿Qué te No, generas una cosa totalmente distinta. No, estamos, estamos de acuerdo que donde vaya Ferrari vas a ser ruido, olvídate. Y más eh, en, en Indy, que es, es una categoría que tiene, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es una categoría que está buenísima. Ahora, mezclar los dos mundos siempre fue difícil, por el tema del óvalo, por el tema de esta... Eh, supuesta falta de sensibilidad que tienen los pilotos que dicen, los que están en la Fórmula 1, de los pilotos que están en Indy, nada, todo eso a mí me gustaría que lo traten de enjuagar, ecualizar, o que se lo queden para ellos ¿Entendés? Bueno, este... Montoyo, Binler mucho, mucho, mucho. a bueno, ver es una cuestión de, de, de técnica no, no, no sé, yo, yo la verdad si es yo puedo entender que hay un nivel ya te digo, un nivel de escuela o de camino que, que en Europa es diferente al de Indy. Nada más. Pero después, bien. Bueno, muchachos, tenemos más temas. La verdad que está buenísimo. A ver, okay, yo, yo les es, quisiera es... compartir una sola cosa. Sí. Y es que eh, se habla mucho de que Ferrari va a presentar de, de cara a Austria va a presentar una evolución 2 de su unidad de potencia con 15 caballos de potencia adicionales. Después de después de, de haber hecho el, el acuerdo con, con la FIA. Bueno, ahí está el, ahí está el, 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 el rumor, que más que rumor, eh, o se todo apunta a que a que así va a ser en Austria sí y de también de, de transmisión o sea mejoras de motor y de transmisión así es bien Entonces, claro eso eh, tiene una explicación la transmisión que era que el culpable de todo el, el, el o sea tan inestable era que la nueva transmisión que habían puesto eh, generaba eh, vibraciones sobre sobre la eh, ¿cómo llama? sobre la suspensión trasera la tensión trasera se ancla sobre, la, sobre, la, sobre el mismo anclaje de la transmisión. Las vibraciones que traía la nueva, la, la vieja transmisión hacía que en el momento que tenían que doblar, eh, se les fuera de cola el auto en algunos casos. Entonces imagino Oye, que van a. Lo genial es que estuvieron parados todos, ¿no? En esta cuarentena. Sí, sí, bueno, bueno, pero de hecho está, estuvieron parados todos de verdad. Alfredo, estuvieron todos parados, sí, claro, ¿eh? pero, pero obvio que pero, ver, alguien hizo también. la tarea, ¿no? Sí, bueno, acá el que está haciendo la tarea bien está es en el chat, como siempre, fue uno profesor. Dice que la nueva caja, Ariel tiene menos flexión en el chasis, a lo que está diciendo vos, ¿no? Claro, sí, sí, a eso apuntaba. Ok. Bien, bueno, muchachos, eh, primera carrera en Austria, muchos cambios. Eh, en lo que va a ser la estructura de Gran Premio. Obviamente la parte deportiva, eh, prácticas de 90 minutos, la 1 y 2, la 3 de una hora, clasificaciones con Q1, Q3, la carrera, todo como corresponde. Eh, pero bueno, hay algunos cambios, como por ejemplo que no va a haber invitados VIPs, los, la cantidad de medios invitados va a ser muy reducida y va, todavía no está definida. Eh, y creo que lo más eh, por ahí chocante, por ahora que se sabe, es que no va a haber una ceremonia de podio, eh, digamos, como la que nosotros conocemos por lo mismo, por, por lo menos. Todavía eh, no está definido cómo va a terminar siendo realmente. Eh, así que, eh, nada, es, es un tema para, para pulir. El único VIP que puede llegar a estar invitado y es algo bastante, digamos, eh, particular sería Bill Gates, o sea, Red Bull invitó a Bill Gates a participar de la carrera. Hay que ver si va o no va. Tengamos en cuenta que Bill Gates es una de las, de las personas que hace dos, tres, cuatro, no me acuerdo, está en una conferencia de prensa. El tipo dijo: Va a haber una pandemia. El, 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 el problema más importante que va a tener el mundo en los próximos años no va a ser la economía, va a ser la pandemia. Lo dijo él hace tres, cuatro años. Muy loco que Red Bull invite a Bill Gates, ¿no? Justo en la primera carrera, en el medio de la pandemia, nada. Me suena a, como siempre, Red Bull, este, digamos, movida eh, marketingera, que me parece bien, ¿no? Es lo, es lo de ellos. Este, y por el otro lado tenés a Bill Gates, ex Microsoft, que también, digamos, tiene su, su, su parte en eso. Pero bueno, eh, los test. Se van a tener que someter a test, eh, toda la gente que entra en los circuitos se van a tener que someter a test y se van a tener que someter a otro test antes de irse del país eh, también, por lo cual va a ser bastante importante todo el control que va a haber sobre la gente. No vamos a ver gente extra en el Pado, eh, los, todos los, lo, el tema con, con, con los equipos van a tener accesos. A través de videollamadas o Zoom o todo lo que se usa hoy en día. Y Mati, ahí podés contar un poco la experiencia de Indicar, ¿no? Que de nuevo dando un paso en ese sentido, con respecto a lo que es este, eh, el, las conferencias de prensa por Zoom, ¿no? Fue. Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Eh, para que se den ideas, hubo conferencias de prensa después de y conferencias de prensa después de Carrera, todos por Zoom. Este, muy poca gente salvo locales, medios locales que asistieron a, a, al circuito y lo bueno que tuvo es que podías levantar la mano hacer preguntas y, el, y, y digamos, el piloto estaba ahí en la misma conferencia de Zoom en su trailer, o sea que no había una sala de conferencia de prensa. Uh -huh. eh, motorola tuvo acceso a la conferencia de prensa postcarrera en Texas y la verdad que me pareció alucinante, o sea, nos mandaron un mail... Un, dos, tres días antes de la carrera, con la clave, con eh, digamos, la clave para la reunión de, de, de sábado y la clave para la reunión de poscarrera. Este es, es muy muy bueno porque digamos podés preguntar a los pilotos, podés escuchar las preguntas más claras, se graba y la y es como estar en la sala de prensa, es como estar en una reunión de laburo. Es, claro. Me pareció una realmente una movida muy buena. Lo mismo pasó en el Dakar, también fuimos invitados a la presentación del Dakar, que de hecho está, está puesto el artículo que arranca el 3 de enero y nos pasó exactamente lo mismo, o sea, nos llegó el mail con la participación del Dakar, que eh, se hacía a través de, de Zoom y estuvimos presentes como medio de Motorlat eh, con las novedades que hubo y demás, que bueno, de hecho está, arranca el 3 de enero, el 16 de enero y lo pueden ver en el sitio que ya está plasmado lo que fue la, la presentación, la, la videoconferencia, ¿no? Me imagino a, a, los, a los ejecutivos de cuenta de Google Meet, de Zoom y de Skype tratando de vender la exclusividad de todas las conferencias de prensa de Fórmula 1, ¿no? O sea, ¿quién ganará? ¿Cómo, ¿Cómo lo van a hacer? Pero bueno, va a ser... Sí, yo, creo que, yo creo que van a terminar en la Fórmula 1 o la FOM va a terminar implementando algo así, creo entender, ¿no? Que va, todavía no está definido, yo vengo preguntando en estos días a, a varios equipos y todavía no lo tienen aceitado de cómo va a ser realmente eh, las entrevistas y demás. Lo único que sabemos es que el piloto va a dar entrevista a los pocos medios que estén ahí, que van a ser dos o tres nada más, este, lo van a hacer a través del, del, de los mismos pit, a través de la, de la calle de boxes en su propio equipo, ¿no es cierto? Y interpreto que va a haber un palito con un micrófono y ahí le harán las preguntas. Pero después... La realidad es que no saben cómo van a hacer, si lo van a hacer dentro del hospitality, si lo van a hacer, eh, eh, cada equipo ponga a un piloto y le pongan una cámara delante y lo veamos por Zoom. Eso todavía no está aceitado y todavía no tenemos referencia al respecto, ¿no? Tal cual. Eh, bueno, otra cosa que se modifica son la, el, el, cuando los autos lleguen al grid, van a estar solamente 15 minutos antes de la carrera. Eh, no va a haber, eh, la ceremonia himno nacional también se va a modificar, no está muy claro si va a estar o no, yo creo que va a estar, pero no va a requerir que los pilotos se pongan en fila como normalmente lo hacen hoy en día, sino que se van a quedar cerca de su grupo de trabajo, cerca de su coche. Eh, por lo cual, bueno, eh, vamos a ver cambios. Una vez que la, la luz se apaga, va a ser todo igual, por suerte, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver cambios que seguramente van a afectar a un fin de semana común. Eh, como mencionó Diego también, la, ma la mayoría de los pilotos van a estar en sus motorhomes, no se van a mover de ahí para restringir los contactos. Este, recuerden que van a estar todos testeados, no, la gente que esté. Sí, ya no, me... va, no va a haber hospitalities, por supuesto, tampoco. No va a haber hospitalities, por eso... Este, va, va, van a hacer un fin, va a ser un fin de semana distinto para la gente, obviamente, que está acostumbrada a cubrir grandes premios. ¿no? Pero bueno, todo... Ahí, Xavi, lo que concierne, por ejemplo, a Chico Pérez, que lo traemos bien, de primera mano, por ejemplo, va a tener un motorhome, en lo cual en el motorhome va a estar Chico Pérez, Luis Aguirre, que es su representante, su manager, y Xavi eh, marto nada más. Claro. Nada más. Más nadie nos va a ver ahí dentro del motorhome. Claro, claro, claro. Bueno, sí, claro. Es, que, es, que, es que es lo importante, ¿no? O sea, cuidar a toda la gente porque aparte, bueno, a ustedes les debe pasar también hoy en día. Vos salís a hacer una compra al supermercado y cuando volvés, en todas las casas hay un protocolo de seguridad, ¿no? Y salir hoy en día es más complicado porque uno ya sabe que sale y cuando vuelve tiene que, que poner los pies con lavandín, lavarse las manos, que es todo lo que trajo a limpiarlo. Bueno, acá va a ser lo mismo. Imagínense, toda esa gente es bastante probable que traten de que se mueva lo menos posible, aparte de gente que va a estar de país en país, de ciudad en ciudad, y mismo las autoridades de cada país pueden poner eh, estrictas este, reglas para que la gente no ande deambulando por, por las ciudades, ¿no? Este, así que probablemente todo se, se centre en el circuito, ¿no? Que es Tal un poco como eran los 70 ¿no? O sea, los 70, la gente, o los 60, la gente iba al circuito y, y vivía, comía y estaba ahí, ¿no? O sea, eh, nada, que, que, creo que va a ser interesante ver eso y por lo menos va a aportar eh, cosas distintas para ver. Bueno, hablando un poco de, de esta semana, también eh, otras noticias. Bueno, Mercedes, eh, como mencionaste, digo, bueno, eh, Racing Point va a estar haciendo un filming day. Eh, el 17 de, de, de junio, Mercedes ya estuvo rodando y que fue noticia eh, esta semana y pudimos ver ya un adelanto de lo que va a ser todo, los, eh, el, todo el paddock o todos los boxes de cada uno de los pilotos, ¿no? O sea, con, todos con barbijos, este, todos con mucho cuidado y bueno, tanto eh, Lewis Hamilton como como y como Bottas declararon que estaban listos y se sentían listos para bancar, ¿no? Uh -huh. sí, y aparte lo bueno es que Toto Wolf dice que ambos pilotos pueden llegar a ser campeones, eh. No sé si escucharon eso. O leyeron eso. Sí, <laughs> me empiezo a reír, me empiezo a reír no, ahora. No, o... no, me gustaría que, me gustaría que eso lo responda eh, Alfredo y José, ¿no? Porque tienen más data que nosotros con respecto a la declaración de Toto Wolf, que, que Bota puede salir campeón. No, no, campeón puede salir cualquiera de los 22 que corren. Sí, ah, puede salir campeón Russell. ¿eh? Y sí, tío, como posibilidad de... Sí, eh, fue el campeón, sí, fue el campeón sí, larga. Ahora, sí, después sí, de ahí... La ahí el, de las virtuales salió, y Williams. Sí, salió y, y No sé, bueno, está bien, pero son a veces son declaraciones que yo digo... Es como cuando a veces también le caemos a Es decir, viste, salen a declarar cosas que, decir, no, hermano, no es necesario dejamos? decirlo, claro, no, es necesario, vos no crees, claro, no vos decís, ¿para, qué, para, qué, para qué, meterte vos, en esa, vos no te crees sí, no, vos, que Wolf no juega con hay que, esto, hay que juega, recordar pues. que Toto Wolf se no, maneja, obviamente, con, se maneja con el principio de, eh, hay que, hay que, o sea, que hablen de ti, bien o mal, pero claro, que hablen. entonces siempre se, se mantiene en boca de todos, ¿no? con sus declaraciones. Ah, hablando de Toto Golf, ¿no? Y una cosa me viene a la memoria ahora. Este, ¿Cómo se enfrió el tema de Sebastián Vettel eh? en, estas, en estas últimas semanitas? Se bueno, enfrió totalmente, de todas, ¿no? De todas maneras, habíamos recuerda que habíamos dicho que todo esto no se iba a decidir hasta la sí, parte sí. final del año. Sí, pero qué? bueno. Porque hay varios aspectos a, a, a tomar en cuenta. Primero, el tema de, de, de Hamilton. Habrá que ver. Habrá que ver qué se resuelve, y, y porque, y yo me sostengo en lo dicho, Lewis Hamilton no va a estar mucho tiempo más en la Fórmula 1. Y Mercedes tiene que ver a futuro, uh -huh. si es eh, 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 primero si ya lo tienen claro, ¿no? Porque, insistimos, hemos hablado mucho sobre el tema, y, y que se retiren como fabricante, pues no necesariamente tiene que ver con un retiro de la Fórmula Uno, porque seguirían como, como. Como motoristas, pero bueno, más allá de las decisiones que se tomen, que para mí también se están esperando a ver cómo empiezan a reactivar la economía a nivel mundial, en qué condiciones quedó Mercedes como compañía. Siento yo que eso es lo principal que están esperando a, a, a ver cómo, cómo quedaron, cómo salieron de, de esta pandemia, ¿no? Y qué suerte que tienen, ¿no? Qué suerte que tienen todos: Sebastián Vettel, Richardo. Los equipos, Toto Golf y demás, porque al no ver prensa van a tener una suerte terrible, ¿no? No tienen que hablar con el periodismo. Mucha suerte tienen, te digo. ¿no? Una cosa es claro. el acoso que van a tener en, en temporadas normales y otra cosa es lo que sería esta temporada 2020, ¿no? Sí, tal vez yo me imaginé una situación de tirarlo al bombo a Hamilton este año ¿sí? que, gane, que gane botas y, y lo traen a Vettel tranquilos el año que viene si con el el 2021 si con ese auto sale campeón cualquiera y sí, pero sabes qué? Hamilton enojado en las redes sociales ahora con mm. todo el spotlight que tiene mira mm, mira yo te digo una cosa que hoy se también está, ahí por ahí se está acabando sí. su propio caminito y puede sí. puede ser pero, pero escucha esto pero escucha esto Mercedes pagó y esto para que vean qué está en juego. Mercedes pagó en su momento eh, se reveló esta semana salió a la luz pagó eh, 176 millones de dólares digamos este la el equipo eh, el equipo Forbes valoró antes de que empiece la pandemia a Mercedes AMG F1 Team en mil millones de dólares. Qué negocio sí. de mierda que hicieron. La verdad es malísimo. Así que, así que yo les digo, muchachos, todo esto, la verdad que yo me paro, los aplaudo, porque no solo hicieron un auto impresionante, tienen a un piloto carismático con carácter y, y un tipo opinionado, pero es en definitiva un tipo con carácter fuerte, a, a, siendo campeón. ¿Habla de botas? Ah, no, campeón. Claro. Sí. No, pará, pará, pará. pará. Botas dijo que no le preocupa, que está seguro que va a renovar con Mercedes a pesar de todos los rumores de Vettel. Claro. Eh, bah, ¿qué, ¿Qué va a decir, no? ¿Qué, ¿Qué va a decir? decir? Claro. No, es más, creo que editó el teléfono Renault, decidió de Vitebull, lo editó de su teléfono personal, lo editó y lo eliminó. No responder, dice. <laughs> o, claro. o le puso otro nombre, viste, la, la... bandería. Claro. <laughs> Plomero. <También. risa> ¿Qué pasa que te llaman tanto de la lavandería? No sé, dejé de, una camisa ¿Viste? Ay, Dios mío Pero bueno, en pobre definitiva Valtteri. Pobre Valtteri. Ojo, no, pero, ojo, A ver, ojo, que en un campeonato así raro Como va a ser este Puede salir campeón cualquiera ¿eh? No es posible todo, Yo, ver, sí, espera, yo ya ver, le dije ver, Ojo, para cerrar, para ojo para con Max Ojo con Max Verstappen, eh Ojo ¿Cuál? ojo ¿Cuál? que Hamilton, yo te digo una cosa, el estar pensando que va a igualar al Kaiser no es fácil. ¿Vos decís que va a ser mucha presión para él? Es un... Es una, no, 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 a ver, es Hamilton, tiene seis títulos, eh, pero es un agregado más, porque todo el mundo va a decir. ¿y cuántas preguntas le van a hacer? Ah, pero podés igualar a, y vas a igualar, y vos te pensás que eso no trabaja en la cabeza. Entonces, muchas veces esas cosas también hay que, hay que sumarlas. En la previa, José, en la previa de, de Austria GP, cuando estemos en el programa el lunes anterior, vamos a dar nuestro pronóstico de quién va a salir campeón en este 2020, en este campeonato corto. Y ahí vamos a ver realmente después quién es el campeón. Ojo que no sea que cosa que tengamos sorpresas. ¿eh? Ojo, Ojo que a ver si todavía, todavía escúchame, acá perder tres carreras, tres, perder puntos en tres o cuatro carreras. Estamos hablando de casi el 50% de lo que va a ser el campeonato, no estamos hablando de 21 o bueno, 22 carreras. Hay un, ¿eh? ahí, hay un problema ahí, José, que a mí me hace ruido y, y algunos de los chicos en el chat lo, lo también lo leí, creo que era de uno profesor, algunos de otros, los chicos, que hablaban, ¿qué hacemos con un... o sea, a ver, hay una estrategia, ¿no? que esto ya lo hablamos. Por ahí vas a estar a la mitad del campeonato y no vas a saber cuántas carreras quedan. Claro. O, sea, va a ser a o sea, hay una parte divertida de esto, un poco morbo también, que es esto va a ser a todo nada, hay que ganar todas las carreras porque no se sabe cuántas son finalmente por ahí, ¿no? O sea, puede haber 10 cuando empecemos, y al final del camino, o en la mitad del camino, se sumen cinco más. Sí, pero como siempre, sí, es que sí. como siempre dicen claro, que vos... Hamilton arranca arranca livianito y después acelera, este año no puede. Iba a decir? No, no, puede. A decir. no, puede. Iba a no puede. ¿Ustedes creen que eh, a, 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 cuando lleguemos a Austria no va a estar el calendario previsional, provisional? Yo creo que sí. Yo creo Yo que creen. no, todavía no. Yo creo que todavía. Provisional sea, sí, Diego. Después que ¿puedo se ¿puedo caiga alguna que, o agreguen. si van a sumar carrera? Yo para mí Iba a ser más un. Che, bueno, queremos hacer todas estas y de última se cancelarán, pero. Y 10 carreras para después sumar 10 eh, más, no sé si es algo. No sé. No, y, no sé y una pregunta, y una pregunta. ¿Y los motores? ¿Cuántos motores le van a permitir usar? El por 50? ahora sigue siendo el mismo. 150, 155. <laughs> pero. O sea, es decir. Eh, eh, es lo que hice, digo, el reglamento no lo cambiaron, pero la cantidad de motores del año se hace en base a la cantidad de carreras. ¿okay? Si tengo un tercio menos de carreras, ¿podrían decir que saco un motor? No está, a ver, no. no me parecería descabellado que ocurra. No, 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 no. No, no creo. Por ahora creen. sigue todo igual, eso. No van a hacer ningún cambio. No, olvídate No, sigue todo igual. O sea que podemos asumir que va a haber menos problemas de fiabilidad con respecto a los motores, porque van a tener tres motores y la estrategia la van a acomodar para que esos tres motores duren, tengan que durar Tan menos cual, carreras. Los lo van a Tan exprimir cual. más. Sí. Sí. A, a lo sumo, lo van a exprimir más. Claro. claro. Exactamente. Bueno, no te olvides que cuando hubo cambio de reglamento, fue que lo pactado anteriormente era que si de 21 o 22 carreras había cuatro motores. Y Barney se la ingeniaba para que haya 21 carreras, cosa que sean 3 motores, ¿me entendés? O en su momento de, que eran 4 decir... o 5. Así que eso, eso no va a cambiar, eso va a seguir exactamente igual. Y decir eso que ahora terminar. se le da por tener. ¿Cuánto, ¿Cuántos puntos son al primero? 25. 25 sí. Yo volvería a los 10 a los puntos de hace. No, eso va a quedar todo tal cual. Ya dijo la FIA, la FOSTA, No, no, yo digo que yo volvería cintas. a eso para de, de que sumen del primero al sexto. Y vas a ver qué carrerones que tenemos. Ah, bueno, puede llegar a ser. Es que siempre los primeros van a ser primeros. En un campeonato corto, a a sí, se van a. A ver, eh, ninguno va a poder especular mucho en decir, nada, no, termino tercero, no. Y van a, van a querer sacar la mayor cantidad de puntos posible. Es que, a ver, eh, desde el momento. Malo de que adelante, se firmó, ¿no? lo de siempre, digo yo. Desde el de momento que se confirmó las ocho carreras y lo demás todavía no, están, veremos. Eh, el piloto sabe que tiene ocho carreras para un campeonato. Que ganar, tiene que, ganar, que ganar, ganar. Ganar sí o sí. Y, y ya terminando el tema. Y lo que vos mencionabas, José, que yo, en el sentido, apoyo lo que estás mencionando de Hamilton, que arranca livianito, Hamilton tiene que dar el 2.000 por 1.000 la primera carrera. No sea cosa que votas ande mejor y le gane la primera carrera a San Hamilton. ¿Me entendés? Y después le tenemos que pedir disculpas a Toto Wolff. Claro, tal cual. Y después tenemos que pedir Toto to, pedir disculpas a Toto Wolff. Exactamente. Así que ojo con eso, ¿no? y ojo con. Un Sebastián Vettel que eh, en el equipo está esperando que sea un team player que juega en equipo. Ojo, sí, 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 no sea sí, cosa sí, que salga sí. a ganar ojo y que se la sacó primera. la mochila, eh. Guarda. No sea, por eso, guarda. No sea cosa que gane las dos primeras carreras. ¿eh? Ojo, ojo con todo ese tema porque está caldeado. Y hay que no hay que descartar también el eh, que arranca en Austria. Es un circuito que lo favorece, lo favoreció siempre. Y tenés a Red Bull con Verstappen. Ojo, eh, no, no, campeonato, no, 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 no. un campeonato corto eh, que no termine ganando Vestapen también, eh. Sí, sí. Va a estar muy, bueno. pero muy bueno. Muy, muy bueno. Y, y les eh, comento una cosa. En dos semanas solamente vamos a tener el podcast de previa, eh. En dos semanas. Sí, sí por, eso mismo, poquito, por eso mismo, ah, poquito, es todo, por eso mismo. Ah, es todo seguidito. Es todo seguidito. Eh, de mucho laburo. Cuando, cuando, porque van a ser tú una de la otra. Pero bueno, bienvenidas, mm -hmm. bienvenidas. Exactamente. Bien. Bueno, eh, un tema que está mencionando en el chat y me parece que es interesante es el tema de la salida de Andy Cowell. Que... Sí, justo lo estoy charlando con Alex Hurt. Claro. Eh, bueno, a ver, el tema de la salida de Andy Cowell, qué sé yo, no, 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 sé, no sé cómo interpretarlo. ¿Ustedes qué opinan? Eh... Para mí es estratégico. Andy Co este, Cowell se va a motor, a, digamos, a la línea de calle de Mercedes, -Benz, a trabajar en ah. la línea de calle de Mercedes. -Benz. Sí, pero se si quiere en 2021 ya no quiere trabajar más. ¿Y ah. no será que quiere trabajar en Aston Martin? Y ya de a poquito todo el mundo, <laughs> va llevando... no. a ver. A ver, cuando Aldo siempre digo, los que conocen bien la historia son los que dan arriba al barco, ¿no? Claro, exactamente. ¿Ustedes ¿No se, se acuerdan de Aldo Costa? Esto? ¿Ustedes se acuerdan de Aldo Costa? De que sí. se fue de Ferrari, que era el peor, y qué sé yo, y al final sí. se fue. Para Mercedes. Bueno, no lo para mí, digo, va por ahí el asunto. ¿eh? Para, para mí, mí va Andy por ahí. God... Eh. va por ahí, olvídate. Sí. Para Andy mí se está, armando, bueno, pero, se está armando ah, Grupito ah, ahí. Ojo, eh. ojo que hay un. Vos, sí, vos, vos decís. Eh. Hay, una, hay te, un punto yo que. Yo te voy, que voy a decir que una que cosa. El, el, el Racing Point es realmente un Mercedes y se va a convertir en Aston Martin con Toto Wolf, Andy Cowell y de Mercedes, por ahí cambia de foco. Es una de las hipótesis, sí. digamos. Pero muchachos, sí, sí, sí. Antes, de cambiar, antes de cambiar al tema de Racing Point, hay un punto importante en el tema del anuncio de, de, de Andy Cowell, y es que eh, se había anunciado o lo había hablado esto con Toto Wolf en el mes de enero, y hasta Ajá. ahora se da a conocer públicamente. Okay. Entonces... Eh, no es algo que haya surgido en este, en este momento, ¿no? Y, pero nosotros enteramos ahora okay. de lo de Stroll, Aston Martin y demás, pero también se viene conversando desde ¿De enero, verdad? Alfredo, eso. Ojo. Eso cierra todavía más la idea. Es algo más ¿Vos te acordás, ¿no? ¿vos ¿eh? te acordás? ¿Vos te acordás el año pasado una foto en la que estaba Stroll, hijo, Stroll padre y Toto Wolf? ¿Te acordás? Uh -huh. Y bueno, eso fue el año pasado. Así que las cosas no se cocinan. De un momento a otro, las cosas vienen madurando de hace tiempo atrás. Entonces a mí nada, es una hipótesis, no obviamente, una conjetura nuestra, pero no se descartaría eso, ¿no? Que bueno, o sea, el equipo por ese lado. Yo creo, yo creo, que estos movimientos siempre, siempre, lo que pasa es que hay que esperar, ¿no? Para dónde disparan. Pero esos sí. movimientos yo siempre digo que por algo suena el río. ¿Qué ibas a decir Ariel que te interrumpimos justo? Algo de eso iba a decir también. Ariel Ariel no está acostumbrado a participar de podcast y está muteado, me parece. A ver. Sí, sí. Muteado, la puta está. Decía que, no, que yo no. O sea, puede ser, ¿eh? Martín, pero ojo con Ferrari. Para, para. para. Que Ferrari lo llame a. Seguramente tengo un periodo de gardening después del 2021 o ahora eh, es su tarea en Mercedes hasta el 2021, que se. se... Eh, totalmente, quizás el periodo de Gardening son esos, estos seis meses que quedan, no lo sé. O a mí no, no sé si me suena tanto a que quizás vaya ya definitivamente con Toto el equipito en, en Aston puede Martin. Es eh, una buena conjetura también la que estás haciendo, puede ser, eh. la verdad que está, estaría a piedra también. Y, y es si es que fueras Toto, ¿qué haría? ¿No te llevaría a la gente? Obviamente, ¿Toto? José, si sí, sí, sí. yo tengo que hacer un equipo y, y yo laburo con Andrés, con Andrés. Bueno, mi, mi equipo va a ser la base, o sea, con ustedes, la confianza de... que tengo. pero ustedes qué dicen, para ustedes qué dicen que se va a llevar a Mr. Cowell a Aston Martin para trabajar en los motores que ya conocen Mercedes Benz, Porque eso sería, serían... eso sería una hipótesis, la hipótesis que Darie lo, claro. okay. lo contrate, claro. Pero imagínense el peso, imagínense el peso dentro ah. del programa de motores de Mercedes-Benz, que tiene siete años trabajando en el claro. área de motores eh, claro. el señor Cowell, o sea, lo que no sabe, lo que no sabe es el que se lo lleve se no, lleva. lo van a becar, a ese hombre o sea, lo van a, olvídate, a becar olvídate. ese hombre que va a quedar becado en la fábrica, y aparte una cosa, digamos eh, como dice eh, este, Jack Beck, Jack Beck. Ah, Mercedes Benz 2014 hacia acá, rey de la era híbrida, ¿sí? este, ganó eh, seis campeonatos seguidos ¿sí? Con este, los motores híbridos, o sea, el rey. Y en la calle, ¿a ustedes no les, suena, no les llama la atención que en la calle Mercedes-Benz no haya movido esa ficha Para hacia los motores híbridos? ¿Tiene sentido que se vaya a trabajar, digamos, a lo que es el programa de híbridos de auto de calle? No o sé, la... a mí me dejó pensando lo de Ariel, ¿eh? El argumento de Ariel, yo si fuera Ferrari, ¿sabe la plata que le pongo para que vaya a Ferrari? Mm, ¿Y sabe las ser? cosas que hago a Ferrari? Yo... Yo, oh. lo veo, yo lo veo a Wolf operando muy cerca de todo esto. Para mí, esto es. es eh, Wolf está de director de recursos humanos, armando el, el departamento de, <risa> de <risa> eh, no me, sí. me llevo ya. esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Muchacho, esto, muchacho, otra, otra, otra cuestión, otra cuestión también. Toto Wolf, personal que estaba de limpieza en la entrada de Maranelo, lo tomó cuando lo despidió Ferrari eh. Lo tomó, literal. Eh. O sea, sí. vos qué hacés y no, yo alcanzo, le canso el vaso con el café. Listo, bendita a Mercedes. Venite. Venite. Vos qué hacés no, yo limpié los baños. Listo, bendita a Mercedes. Venite. Tomó Venite. a Venite. todo Venite. el personal que fue despidiendo Ferrari, a todos. Tal cual, tal cual, tal cual. Es, que, es que el problema es que Ferrari, ¿sabés qué tiene? Siempre tuvo buena gente. El problema es que los quemó. Los quemó. ¿Entendés? Aldo Costa lo, se fue casi como. En la época de Alonso se fue casi como, andate, tonto, no sabes hacer nada. Y resulta que se fue a bueno, Eso a es un poco como, como dijo Enrique, es decir, Ferrari eh, no, no, no te deja evolucionar dentro del equipo. Claro. claro. A, bueno, a, finales finales de 1900, a finales de 1995, recuerdan, muy pocas veces se habla de la cifra exacta de personal que se llevó Schumacher. Eh, de uh -huh. Benetton a Ferrari en a finales de 1995 sabes cuántos fueron el, ¿Cuántos? ingenieros mecánicos 22 personas Ay, a la pelota 22 personas que directamente Michael Schumacher fue a decirles te quiero conmigo en Ferrari vámonos te vamos a pagar y si eso tanto. y si eso le sumas y si eso le sumas que el auto que probablemente se convierta en Aston Martin es Extremadamente parecido, sospechosamente es parecido al auto que tienen, <laughs> pero, pero hago una pregunta. yo les hago una pregunta, muchachos. Eh, el que le va a proveer los motores va a ser Mercedes. Se, ¿Se va a bancar que este es digamos robo de personal entre comillas? No, 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 pero a ver, eh, yo, por lo menos yo pienso, yo pienso que esto es el comienzo de la, de la partida de, de Mercedes de la, la Fórmula 1. Claro. Es probable. O sea probable. que vos decís que haya complicidad, Mercedes sabe que está pasando esto. Si ya saben que ya se van en cierto tiempo, dime qué les, qué les preocupa de que el personal clave, es más, por ellos qué bien que el personal clave asegure su futuro con buenos puestos en, en, en los años por venir. Y pero, a ver, eh, yo lo de, lo de Aston Martin no lo entiendo mucho. O sea, es Aston Martin con motores Mercedes Benz. Es raro. Perdón, pero es raro, y es raro. y, y Pero ahora hay, hay, otra, hay otra noticia, que a ver, la tiro arriba de la mesa a este caldo ah, que estamos tomando. Ah, <laughs> ¿Ros sí. sí. Ross Brown dijo que eh, es consciente que un nuevo fabricante no estará dispuesto a arriesgarse a invertir en una eh, Power Unit, en un motor nuevo, debido a que se necesitará una gran inversión. Eh, para poder meterse. O sea, él lo que está diciendo es como que mínimo hasta 2026 no espera que haya una marca nueva de motores. O sea, con esto podría decir, sumando lo que vos acabas de decir, que no va a haber un motor Aston Martin. Entonces. Bueno, puede ser eso o que ya lo, que ya lo ya tome a Aston Martin como parte de la Fórmula 1 eh, a partir del próximo año. Sí, a mí la Benz? única conjetura que me queda es que Mercedes-Benz compra Aston Martin. O sea, que, o que sea accionista de Aston Martin y que y que Aston Martin sea el departamento de, de Fórmula 1 de Mercedes. Bueno, pero eso es como, como hablamos en su momento, en el principio, que Mercedes quede como proveedor de motores ¿Eh? y se retire como equipo. Claro. claro, pero que el equipo Aston Martin sea como una especie de filial o, acción, o, o, o sociedad de, de Mercedes-Benz como equipo de Fórmula 1. Claro, tal cual tal cual ni más ni menos. Interesantísimo, la verdad. Vamos, me, me, me encantaría viajar al futuro y decirles qué es lo que va a pasar, pero bueno, todavía no se puede. Algo importante, chicos, que comenzó hoy, que la FIA lo publicó, por si a alguien le interesa, eh, ya empezó la subasta, ¿sí? Para recaudar, recaudar fondos en la lucha contra el COVID. Se van a subastar monos, este, guantes, monoplazas también, así que bueno nada, este algo para tener claro, en claro, cuenta no yo, en el canal de la FIA ya, claro, yo, ya hice, yo ya hice el espacio en, en, en la sala me deshice de dos muebles, me cabe <laughs> ahí algo <laughs> bueno, grande. espectacular ¿Vos viste, vos viste que en su en su, en su, en su Instagram Kimi Räikkönen hace un par de semanas mostró que le Ferrari le mandó finalmente el auto con el que ganó en Austin, Austin. La última vez, ¿sí? Sí, sí. totalmente, y lo vimos sí. a Robin sentado adentro lindo para tener en tu living, viste Sí, yo bueno. creo que en la subasta encontré y estoy buscando, va, mejor dicho, no encontré y estoy buscando, es el cesto que usaba, a ver, présteme atención, ¿no? El cesto de basura que usaba Bernie Eccleston cuando hacía las reuniones con los jefes de equipo y estaban los papelitos allá adentro. ¿No? ¿con, ¿Con papelitos o sin papelitos? Con papelitos, estoy buscando ese cesto. <laughs> Entonces, este... ese cesto debe valer millones. <laughs> bueno, a ver, si alguien pero lo también, ve, venden... por favor, páseme el chivo. No, pero. No, 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 pero hay algo más interesante, están todos los cassettes de las charlas y de las discusiones entre los jefes de equipo en la era Verne, ah, también pero, se va a Pero basura. eso sale más caro que el jefe de basura. ¿eh? A mí no me alcanza ni para pujar por una media de Sirotkin. No, no, no sí, 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 no sé, por, una calcomanía un vieja. Sí. Sí, sí, sí. Ni por un calcetín de Sirotkin voy a poder pujar No, 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 no. Y eso que Sirotkin, vos eras fan de Sirotkin, ¿eh? sí. no nos olvidamos de eso. <risa> <risa> eh, bueno, eh, un tema interesante eh, en esta época que no, no es menor, ¿no? En, en búsqueda que Ross Brown lo viene eh, pregonando, que es eh, la búsqueda de la diversidad en la Fórmula 1. Y bueno, están haciendo, eh, han anunciado. Eh, un programa que se llama Girls on Track, Rising Stars, que sería Mujeres en la Pista, eh, como estrellas nacientes, que va a estar apuntado a, eh, bueno, eh, digamos, darle soporte al desarrollo de las mujeres eh, en, en, en la Fórmula 1. La verdad tengo es que. Duda, tengo una duda con eso. ¿Te la puedo preguntar, Andrés, o alguien que me la pueda responder? Dale. No sé con, si todo, con todo el respeto que se merecen las mujeres, ¿sí? Y mismo en la Fórmula 1, eh, mismo en el Motorsport, perdón. Me das miedo. ¿Para, qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen si ya tuvimos mujeres y nunca llegaron a correr en la Fórmula 1? Eh, 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 eso eh. es lo que no entiendo. ¿Para qué gastar.? A ver, tuvimos Susi Wolf, eh, que a ver, lo más reciente voy a nombrar. Tatiana Calderón, piloto reserva. Eh, Alfa Romeo, eh. ¿sí? Excelente piloto que le pasó el trapo a más de un hombre en pista. ¿Para Car ¿qué Carmen Chordá. No, no, hablando en serio, Andrés. ¿para, ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen si después esto no llega a nada? ¿Me lo pueden explicar, por favor? Porque sí, la verdad no, que no lo entiendo, no, ¿sí? Bueno, está. A, a ver, quisiera que haya mujeres compitiendo en la Fórmula 1, de igual a igual en los hombres, o sea que sea, que sea es mixto, es que es como un colegio, mixto. Es que es hora. No, yo te voy a contar para mí por qué lo hacen. El, a ver, explícame, de hecho, hoy estaba mirando métricas sitio nuestro. Y hay un amplio porcentaje de mujeres que visitan el motorsport y que leen motorsport, sin duda. Sí, y sí. está a la altura, de, de no, o sea, no está parejo 50-50 con los hombres, pero hay muchas mujeres que leen y ven motorsport. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Liberty Media, la FIA, la FOM, quiere llegar a esas mujeres que también son audiencia de la Fórmula 1. El problema es que, eh, ¿qué pasa? Lo que hacen, lo que quieren hacer es hacer eh, una escalera engañar a la gente porque qué quieren sumar más mujeres a la Fórmula 1 y después Exacto. no le ponen ningún piloto es engañar eso para 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 o sea digamos vos necesitas para hacer una escalera a la Fórmula 1, vos es como un embudo sí donde si vos inician a ver cuántos pilotos llegan a la Fórmula 1? de todos los que de todos los que inician con ambiciones de llegar a la Fórmula 1. y pones un millón llegan veinte bueno, Ajá. lo mismo pasa con las mujeres, el principio del embudo deben ser 20 mujeres y que una llegue a ser piloto de prueba, entonces si vos engrosás ese embudo y pones en vez de un millón de mujeres o, eh, que eh, con ambición de llegar a la Fórmula 1 y pasás a, a 100, pasás a 200, pasás a 300, sumás posibilidades de que haya una mujer que sea competitiva a la altura de un piloto para subir la Fórmula 1. ¿Se entiende el punto de vista que tengo? Lo entiendo, lo entiendo, pero no lo comparto, porque puede haber dos millones de, de mujeres y seguramente ninguna llega a correr un car una carrera de Fórmula 1. A ver, para mí no, hoy seguir siendo la decisión de hombres la, ¿no? claro, o sea, la, la idea es que cambie camb eso, yo, creo, ¿no? Mira, yo lo veo desde este punto de vista, es una, es una categoría en donde pueden tener cierta exposición mujeres con talento, conduciendo y compitiendo entre sí y que posteriormente de ahí obteniendo un buen resultado o ganando el campeonato en la W Series pueden salir a competir ya con eh, en un campeonato como la Fórmula eh, 3 eh, eh, como la Super Fórmula etcétera en donde puedan a lo mejor la Super Fórmula es muy es un gradiente muy alto todavía pero una categoría de monoplazas en donde compitan ya contra hombres en donde puedan pero, digamos, seguir con este, con este desarrollo como pilotos y seguir mostrando su talento. Ahora, para mí es una realidad que no han tenido hasta ahora eh, eh, esa oportunidad. Muchas, muchas niñas no habían tenido la oportunidad que tuvieron de mostrarse como la tuvieron en, el año pasado en la W Series. Entonces, a mí no me parece mal que exista, pero sí me no, no, parece. Es que... ¿Sabes no qué me parece mal? Pero Alfredo, yo no mal? estoy en, en, en que me parece mal. ¿eh? Yo digo, ¿para qué lo hacen si después el final de la película ya la conocemos? A eso claro, me parece la la no sí, que la a ¿tú quejas, mal, Pero tu mira, queja viene, tu queja viene, Diego, y es lo que yo comparto, es, lo están diciendo para quedar bien. Bueno, muchachos, háganlo de una vez por todas, porque ya si no, ya van a empezar es que sabes, a quedar mal. Yo te voy a decir lo que yo veo mal. Yo veo mal ya que se haga la definición entre hombre y mujer, por empezar. Este oh, no. ¿por, por, ¿por qué no van al karting? ¿Por qué no van al karting y que se fijen qué futuros talentos hay corriendo ahí y que no tienen presupuesto? Si quieren hacer algo en serio por el deporte. Claro, ¿no? Claro. Pero mira, déjame de terminar ya, perdón. Como pasó con Hamilton, es el único, si vos te fijas la parrilla, es de los pocos pilotos que, que llegan a la Fórmula 1 sin recursos, donde el padre tenía que tener trabajo para que el pibe corra en karting. Entonces, déjense de pavadas y vayan a lo serio realmente, porque puede haber un montón de mujeres en el karting con condiciones y que puedan acompañarla en toda la escalera llegar a la Fórmula 1, como también puede haber pilotos talentosos que los puedan ayudar y no se pierdan y que tengan que ir a trabajar de otra cosa. Por, eso la, nombré, por eso la nombré a Tatiana Calderón. ¿Qué mejor que ella para que bueno, corra hoy en día? Yo, a Tatiana Calderón le das un auto de, de media parrilla y, para arriba. Y, y Wolf en su de... momento pudo haber sido también y hubo otras, pero Diego, el tema es que pero, le tiene que dar entidad y no se la dan pero, pero mira en el tema de Tatiana Calderón yo la, la admiro mucho la respeto mucho como, como piloto porque no es nada fácil competir donde ha competido y es, está compitiendo contra muchachos lo mejor del mundo en, en su nivel no en su en su categoría pero eh, también a veces nos da un poquito, nos cortamos un poquito para decir: lamentablemente para Tatiana no ha tenido los resultados, Diego. No ha estado en los mejores equipos probablemente, pero no ha entregado resultados que uno pueda decir: hey, eh, aquí tuvo el auto, le dieron un buen auto en tal carrera, en dos, tres carreras, brilló, pudo llegar al quinto, al cuarto, al tercer sitio, peleando contra los líderes del campeonato. O sea, Desgraciadamente para Tatiana no se le ha visto eso en pista. este pero Diego, tampoco tuvo el equipo de primera. Ni en eh, Fórmula 3, ni sí, sí, eh. Diego, sí, Diego, pero mira, hay muchos casos. Charles Leclerc, por ejemplo. Charles Leclerc en el equipo que estuvo en Fórmula 3, no, no era un, un, un equipo, eh, era el equipo holandés, no, no era un equipo que se caracterizaba por, por siquiera luchar por las victorias. Eh, Max Verstappen. Brilló. Bueno, igual es que de Kerry y Max Verstappen, eh, podés Claro, con... por pero, eso, pero, pero estamos hablando de que brillen de que con su talento poniendo A ver, Alfredo Alfredo, lo tuviste a Johnny Palmer Palmer en la Fórmula 1 Palmer en la Fórmula 1 así que mejor que te llena Calderón pero por no, favor, pero estuvo, por Dios estuvo, estuvo pero, pero, estuvo ver, por el también Y ojo, ojo, yo no digo pero a ver, yo con todo respeto para Tatiana, eh, insisto pero lo pones a, a Palmer, lo pones a, a Hartley y, y pones a Calderón en un mismo auto ¿y quién va a ganar. Tatiana, le pasa, le pasa el trapo la no, yo, a los yo No, yo no lo creo. A eh? ver, Dieguito, yo creo que sí. Eh, a, por algo salen a hacer este casting de mujeres, básicamente. Es un casting. ¿Por qué? Porque quieren encontrar a, a, a la piloto mujer este, capaz de ser competitiva y la van a formar básicamente. Eso es lo que pasa. Si vos tenés en el embudo 10 mujeres que, digamos, pueden llegar a correr un Fórmula 3, pueden llegar a correr un, eh, un, un, un GP2, un, eh, un Fórmula 2, eh, necesitas 100 mujeres capaces de correr ahí para que llegue una, una o dos mujeres competitivamente a poder subirse un asiento de Fórmula 1. Entonces van a buscar 300, 400 mujeres que puedan llegar a subirse. Eso es lo que están haciendo, básicamente. Yo lo que veo es que... ¿Cuántos, ¿Cuántos hombres corren en el mundo? Acércate al micrófono, José, que te, se te escucha muy ¿Cuántas bajo. ¿Cuántas mujeres corren en el mundo y cuántas, cuántos hombres corren en el mundo? Claro, ahí están. Si regimos de lado de que hay, puede haber una, un tema de fuerzas y qué sé yo que hoy en día no existe, me parece a mí. Pero qué sé yo. Yo me acuerdo es decir siempre tiene que haber algún, este, alguna Sí, que tenga el nivel de ir... Yo no digo de ser campeona del mundo de Fórmula 1, de ir a la Fórmula 1 y pelearle a los de adelante, estar entre los 10 primeros, ¿no? tampoco digo ganar. ¿no? El tema es que si nunca hay, nunca hay gente, o sea, nunca hay una estructura que las haga llegar o que puedan llegar, bueno, también... Es que los equipos, pero a ver, los equipos... A ver, vos ponete en el lugar del equipo y decir tenés que contratar a una mujer. ¿Quién lo hace? Yo no... Yo, Está... les, yo les quiero hacer una pregunta más al respecto. Si sale una mujer en donde en Fórmula 3 te gane 10 carreras de 20, la sube ¿tú crees inmediatamente. Que no? Claro. ¡Exactamente! Es, claro. Ese es mi punto. Claro. A ver, claro, claro, pero Fórmula 3 ya estás muy adelante en el desarrollo. Para claro, mí es lo que es. Bueno, Fórmula 4 que buscarlas... que ganes... No, ver, pero tenés que me... buscarlas a karting. Cartina, claro. te... y, y hay, y hay, hay muy, muy, muy talentosas. talentosas, yo he visto en pista y, no mujeres, y, no, y no solo mujeres, y no solo mujeres. A vos, como dueño del circo, que sos Liberty Media, te sirve que corran los mejores. Ese es el negocio. Claro. No que, no Mira, que corra yo, a, a Latifi, Stroll. Exacto, yo vuelvo a lo mismo. El momento en que salga una chica que logre, por las razones que sean, tener los resultados. De, de, de los pilotos que finalmente llegan a la Fórmula 1 de esa clase de pilotos que, que, que sobresalen del resto que gane una carrera en mojado, que gane aquí, que gane allá y digan, esta chica tiene algo especial claro cuando esa chica llegue va a ser la primer la, la, la siguiente piloto eh, mujer en Fórmula 1 porque lo va a hacer en Fórmula 3, en, en Fórmula 2 y, y va a llegar a Fórmula 1 sin problemas. Pero para eso tenés que engrosar, digamos, la cantidad de mujeres participando. desde claro, la base. Claro, el tema está en la base. Claro, claro, si vos tenés claro. 10, 15 mujeres no haces nada. Absolutamente ahora, nada. Ahora el número, si, si analizamos el número de mujeres que participan en los Mundiales de Karting en, en comparación a las décadas pasadas. Te puedo decir que es mucho mayor el número, ¿eh? Pero está buenísimo, me encanta. De hecho, analizando los números de Motorla, te das cuenta que tenés una audiencia de mujeres importante, una tasa muy importante. Sí, claro, es que tienen su lugar. Perdón, pero... perdón, nuestras editoras en jefe son mujeres, ¿eh? Sí. La versión en inglés y la versión española, ¿Eh? así que... Claro, ¿Eh? Hay que, o sea, nadie, nadie, no se trata de, 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 que no, de que no puedan llegar, pero se trata de que lleguen. Mostrando lo que hay que mostrar, lo que un hombre también hace comúnmente. O sea, eh, sabemos que hay excepciones con mucho dinero, etcétera, pero haciendo eso a un lado, el proceso natural de cualquier piloto es: tengo que ganar carreras y al menos pelear el campeonato en mi categoría para poder seguir ascendiendo y en determinado momento llegar a la Fórmula 1. Exactamente. Y va a pasar en 30, en 20 años, 10 años, que te vas a dar cuenta que tenés pilotas mujeres como también tenés pilotos hombres. Como te pasa en una empresa, que hoy 20 años atrás no pasaba, que puedes tener tanto un directivo mujer como un directivo hombre. Que me parece lo más sano y ya ¿Sí? no hablar de qué. Qué bueno, mirá lo que logró y es mujer. Ya tenemos que erradicar eso. Sí, de, estoy, cual. Estoy de acuerdo. Bueno, muchachos, para ir cerrando, es un tema realmente interesante este y seguramente lo vamos a to seguir tocando en el futuro porque eh, es, es, es lo que me parece el camino que hay que seguir. Eh, neumáticos disponibles para las primeras carreras. Yo tengo algunas quejas acá, pero bueno. Austria y primera y segunda carrera de Austria. Lo que indica Pirelli es que van a usar los mismos neumáticos. No lo van a cambiar para la segunda carrera. Error. Eh, no, lo hacen en Silverstone. En Silverstone sí lo hacen. En Silverstone sí lo van a hacer, pero en ni, Austria no. Y pero le por, puede por lo menos que le pongan un escalón, que le usen el C5, o algo, pero va a ser complicada. La segunda carrera va a ser un mon... o sea, Es un error, si no, eso es un error. Si no llueve, eh, vamos a tener un calquito de la carrera del de principio. Me parece que eso es un error. Eh, porque repetir carreras exactamente con los mismos eh, parámetros me parece que no, no es la idea. Eh, porque justamente cuando vos tenés más de una carrera, las tenés en distintos circuitos para poder cambiarle los parámetros a los, a los, a los pilotos. Y acá vas a tener dos carreras en un solo circuito. De hecho, en la segunda carrera van a. los que hayan ganado van a ajustar mejor lo poco que se equivocaron. O sea, es decir. No sé, no sé qué opinan usted Me parece que es, es, es un... Es un no, 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 no lo veo bien. Después sí cambian en, 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 en Inglaterra. Hacen dos, hacen un cambio. Hacen primero con un, una gama más dura y la segunda con una gama más blanda. Y después sí, lo no, no, Yo no lo veo mal. ¿Qué, ¿Y qué ibas a hacer? ¿Por, balance of performance de neumáticos. O sea, para... Está bien. Pero. Matías, tendría que hacer eso. No, no, a ver, dale. Cambiarle no, las gomas por para, para, lo menos para que tengan que laburar sí, otra vez. Otra vez, Si no, tienen claro, todo sí. amado. El balance of performance es por auto. ¿Entendés? O sea, vos venís acá, es como un lastre. Te pongo un lastre porque venís ganando mucho. ¿entendés? Sí, la, la grilla invertida. Sí. Claro, acá es todo lo mismo. Acá, si te cambio las gomas, te cambio la goma a todo. Entonces me parece mucho más ecuánime que el balance of performance. Es una manipulación para cambiar el orden de las cosas. Esto no, porque le cambiás lo mismo a todos y todos los pilotos siempre dicen lo mismo. ¿Sabes qué? Lo cambiaron, pero es igual para todos. ¿Entendés? Y bueno, acá no lo cambiaron. Va a ser igual para todos las dos veces. Esto es lo único que criticable me parece de la elección, que si querés puede ser que esté fundado en... Bueno, mirá, estamos arrancando, no vamos a innovar sí, en la vamos, segunda carrera. Vamos por lo que ya está aprobado, claro. claro. Exacto. Que Les doy la derecha por ese lado. Pero, ¿lo van a hacer en Silverton, que es una pista mucho más demandante, me parece? No sé. Bueno. Este, eh, es, es para verlo. Eh, es, es para ponerlo en la lupa encima. Yo no sé si van a, de acá que arranquen, van a seguir con ese con ese esquema. Yo eso lo veo, lo veo como un error. Pero bueno, eh, Veremos a ver qué pasa en las, en las próximas semanas. Eh, hablando un poco de las gamas que se van a utilizar. Eh, bueno, en, en Austria van a usar la C2, C3 y C4, o sea, la gama intermedia. Lo mismo en Hungría. En Gran Bretaña van a usar la C1, la C2, la C3 en la primera carrera, o sea, la gama más dura. Y después la C2, la C3, la C4 en la segunda carrera, la gama un poco más blanda. En España van con la misma gama más dura, empezando con la C1. Y en Bélgica y en, en Italia van eh, con lo mismo que fueron en Austria este, y en la segunda carrera eh, de Gran Bretaña y en, en Hungría, ¿no? O sea, C2, C3 y C4. Así que esos son los neumáticos eh, que tenemos eh, hasta ahora eh, definidos para lo que, lo que viene ahora. Es decir, era lo que estaba medianamente previsto, no, no estamos viendo saltos de compuesto como hemos visto el año pasado. Recuerdan que había algunas carreras que hace 12, 13, 5. Eh, entonces, eso daba para jugar un poco más. Ojo con eso también, ¿no? Ojo, ojo con le, el extremo de, de ser conservador por toda la situación y, y bueno, que no, que no se genere o, o que no haya cambios en ese, en ese aspecto, ¿no? Me parece que es un tema para verlo como mínimo, ¿no? O, para, o por lo menos para, para analizarlo. Eh, último tema. Eh, ¿Richardo se autodenominó estar entre los mejores pilotos. ¿Están de acuerdo? ¿Richardo se si nominó. Se autodenominó. Bueno, eh, no, estoy picha, dentro disculpa. de los mejores pilotos. Eh, dice, siempre hay un puñado de personas que... Pues tienen a mí me parece que está bien. Que está bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo creo que también. Y lo que dice él es que con el auto correcto podría ganar muchas más carreras. Creo que lo demostró en Red Bull, ¿no? Lo demostró, le ganó a Totalmente. De, de acuerdo. ¿sí? Llegó y, y le totalmente. ganó a Vettel no sé si se acuerdan Sí, suena, a ver, suena, suena feo que lo diga, lo diga el piloto así. Sí, suena feo, pero yo. es real. Es verdad. No, pero, no, no, bueno, pero sí, no, pero a ver, a ver, por eso te digo, que sí, que es real, que, que está dentro de los cuatro o cinco pilotos de, de, de primera línea, sí, no me cabe duda. Pero que lo diga él, a mí, cuando un piloto habla así de uno de, de uno mismo, a mí. Te hace un poquito de ruidito. A mí sí. Sí, sí. Eh, el tema es. Yo estaría un poco preocupado si fuera él, ¿no? Eh, por todo lo que hemos escuchado de McLaren, etcétera. Eh, veremos, y... veremos cómo termina, Andrés. Todo es el es tema. Tema. Pero bueno. Eh, última. Dos perlitas sí, para tirar, ya cerrando. Eh, hoy se, se cumplen 10 años del de ingreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, ya que nuestro eh, amigo y compañero Alfredo Yavegna lo menciona, lo mencionamos nosotros. Este, seguimos mal a los no, pues fondo que de lo estaba, Chico Pérez. Lo estaba dejando para el y, final. Me lo ah, mira, bueno, no, lo estaba dejando bueno, para, bueno, para el final. Por ahí, por ahí, por ahí, Agbeck iba a decir: ¿Hace cuántos años estaba Ocon? No sé, claro, ahí, claro, por claro, ver, claro. Lo que pasa sí, es que ustedes no se dan cuenta. Ahorita, ahorita. <risa> <risa> bueno, esa y la segunda, ¿no? La perlita de más Verstappen que se compró esa Ferrari hermosa. La SP hermosa sí. es hermosa, es hermosa claro. lo que se acaba de comprar. Y bueno, está esperando que termine todo este tema de cuarentena Porque llegue llegue la casa ¿no? Este, para poder disfrutarla. Creo que pagó más, fue, más allá de un millón mil seiscientos ¿no? que recuerden que corriendo para Red Bull se compró una Ferrari? No, yo que recuerdo Hamilton que se compró una Ferrari. ¿Sí? Recuerdo Nicolás Roberts que se Ferrari. Vete, le compró, ese, le compró una Ferrari a su papá en el año 2012-2013 tal, tal por ahí. Tal cual, exactamente, exactamente, que le sacaron fotos por todos lados diciendo Vettel, arriba una Ferrari, horror, y al otro año se fue Ferrari. <laughs> y no sé la cosa que Besta está preparando el expediente y se vuelva a Ferrari y después Chan. Y quién sabe, quién sabe, viste todo empieza por comprarse una Ferrari. ¿viste? Yo Decir, pago, bueno, a ver, quiero... pago membresía, o sea. Renuncio a mi trabajo y uso todos mis ahorros y salgo a robar para ir a ver toda la temporada si tengo a, a Verstappen y a Leclerc en el mismo equipo. Uy no, pero sabes qué, no no, es, es, van a gastar mucha plata en autos. Bueno, no cuando le hicimos la entrevista, cuando le hicimos la entrevista a, a Sebi eh, Jolar, él dijo que su equipo favorito estaría compuesto por Verstappen y Leclerc, ¿se acuerdan, no? Exacto, sí, sí. me acuerdo. Me pero acuerdo. bueno. Algo a robar para ir a toda la temporada como enviado sí. especial de sí. Motorland. No, parece sí. es la temporada histórica, se matan. Sí, sí. Brasil, toda la. El, el Ferrari de Brasil, toda la temporada sería. Ah, terminan termina, termina con 30 puntos cada uno. Sí. Sí, sí, el resto El resto no terminan en las carreras. No, no. no, no tenés no. que llamar a Rondini no, tenés no, que llamar no, a. <laughs> sí, ahí ah, tenés campeona la, Bota. La corre atrás y le gana la carrera. Le gana el campeonato. Sí, sí, sí. sí que se choquen los de adelante. Sí, tal cual. Sí, pero... Y bueno, bueno. acordáis, eso, eso pasó con Ferrari en 2007. Con, con Raikkonen. Se mataron Hamilton bueno. y Alonso y se llevó un campeonato no, de pescado. Hay... Raikkonen. Perdón, Raikkonen, que todavía no sabe si a para atrás. ¿Eh? Fueron para atrás. Ajá. Uh -huh. Bueno, pero bueno ahí, gente, ahí hubo más detrás, de fondo, pero otro día lo podíamos ver. Ah, para, no, para, 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 para alguna pregunta nada más, ustedes dicen que lo hicieron a propósito lo de Hamilton en China y no poder entrar a... Claro. Para mí hubo la orden clara de que no la... podía llevarse el campeonato a ningún país... Eh, Algo de eso hubo ahí. Puede ser. ¿eh? No puede salir campeón un equipo que se mandó lo que se mandó McLaren. Así es. No tengo, así una así es. tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo... Hacemos un programa especial de conspiraciones. Con Raúl de tenemos para cinco para cinco, sí, <laughs> cinco programas. Sí. Y luego bueno, yo me, pido, yo me pido la de la de McLaren 89. Bueno, a ver. Bueno. Queda poco tiempo para hacer esto, muchachos. Le diría que tiene que ser la semana que viene, si le quieren hacer. Preparemos bien. Otra... No, está bien. Sí, la otra, eh, sí, la otra ya vamos a estar en previo, así que no va a haber espacio. Sí. ¿Sí? Bueno. Si quieren, lo, lo... lo comprometo acá en vivo, Alfredo, para, para charlar y ver qué se arma. No prometemos que va a ser la semana que viene o la otra, pero vamos a armar un programa de conspiraciones. Venga, sí. venga. Y, y venga. va a ser un artículo en Motorlab después. Ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, gente, creo que se nos va acercando la fecha. Ya estamos hablando que la semana que viene, no, la otra, vamos a estar haciendo la previa del Gran Premio de Austria. Eh, y bueno, ya hice, sería la segunda previa del inicio de este campeonato, porque habíamos uh -huh. hecho la previa de, de Australia. Tal así, que, eh, así que bueno, esperemos que esta se concrete. Eh, ¿Algo más para agregar, Edito? Eh, sí, necesitamos un sponsor de WD40 para la silla de director, que cuando se mueve parece ruido de cama de viejo, pero bueno, si alguien conoce cama, algún de, sponsor ahí de que pueda aportar. Claro. Es, este, es una silla con experiencia. Es ah, ok, ok, bueno, necesitamos una silla esa y agradecemos la participación especial de DBSomi, que la verdad que no paró parado hablar un segundo, ahí se volvió a conectar. Así que, Ari, un placer de nuevo tenerte en el programa, espero que se repita y. Y la verdad es que nos dejaste a todos sordos. ¿Estás por ahí, Ariel? Estoy por acá, sí, señor. Estás por acá, bueno, bueno. Bueno, Ariel tiene sorpresa para todos nosotros. ¿eh? Creo que en breves días ya va a dar una sorpresita, eh, por más que no, no esté con nosotros en los programas, porque la verdad que está muy complicado con su trabajo, muy complicado, pero así todo es el que mantiene todo el sitio y hace todo el esfuerzo posible para que todo funcione correctamente, en lo cual estamos siempre totalmente agradecidos. Hablamos en forma privada con él y bueno, creo que en breve y en, en un par de días estaremos con un nuevo lanzamiento del Motorlata. Así que bueno, a estar atento con lo que se viene, ¿no, Ari? Ahí está, sí, es correcto. Calculamos que viene. O la semana que viene o a fin de esta semana ya tendremos todo listo como para alargar. Perfecto, perfecto. Sí, sí, así perfecto. que bueno, Andy, todo sucio bueno, para cerrar. Eh, ahí está, ahí está Ruidito. Ahí está, miren, ahí se los se lo dedico. Ahí está. ahí está, perfecto eh, F1 profesor, Josué David eh, eh, Fritz, eh, Alex Hurt Damián Martín II, Rubén Borja, Javier Laramendi Franco Anodiroblio, Emiliano Bauta, Jorge Gado 14 y Mati Ferreira que está amplio, eh, animador del, del chat, bueno, les mandamos un saludo a todos este, y bueno, nada, gracias por estar ahí, gracias a todos y nos vemos la semana que viene muchachos si Dios quiere y la Virgen lo permite. Hasta la semana Salud. que viene, chicos. Saludos. Saludos Adiós. a todos. Un placer. Como Hasta tal. luego. Sí. Chao, muchachos. Suerte. Abrazo.